Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Nobles Escutar y Rex. Soy Vander Soto y aquí seguimos con esta serie de Kenshi, tercer capítulo si no me equivoco. Ya que el primer y segundo episodio, pues salieron más o menos con una cadencia rápida. Este tercer capítulo se resistió más, he tardado más en, en subirlo, ya que estaba un poquito, bueno, acatarrado, he resfriado, congestionado, como lo queráis llamar. Y aparte también un poquillo. Malia con el trabajo, así que tarda un poquito más. Pero bueno, ya lo tenemos aquí. Esta tercera edición de esta serie. Vamos a cargarlo. Y vamos a ver por dónde, por dónde nos quedamos. Que, que yo ni me acuerdo, sinceramente. Creo que en el último capítulo. Bueno, en el último capítulo, en el segundo. Que tampoco llevamos mucho. Pues ya tenemos a varios personajes. Y estamos ya un poquito como. Haciendo casi las maletas para pa irnos por ahí, ¿no? De, de viaje. Ya tenemos a seis personajes, ostras, ya, eso ya no lo recordaba. Sí, sí. A Blacaya, a Orón, y al Compi a Quinto y al, al maestre Cronos, al maestre de campo de esta comunidad. Esta gente no sé dónde van. Ah, van aquí. Ah, vale, que van, que tiene, es verdad es que los personajes cuando tienen puesto este botoncito de tareas pues son un poquillo como, como autónomos, ¿no? Autónomos en el sentido de que si tienen carne cruda, por ejemplo, y ven unas fogatas, pues van a hacerla. Ah, mira, y esta fogata está, está llena. Vale, vale, vale. Pues nada, vamos a... A clicar, a darle la, la carne esta. Y esta fogatilla por aquí. Veis que automáticamente caben 5, 5 piezas de carne, ¿no? En la fogata. Y una vez que se hacen las 5, pues se, la carne cruda, evidentemente, pues se queda se queda ahí en cola. Y Cronos también... Vale, pues nada. Y se hace más o menos automáticamente. Oron tampoco tiene mucha carne. Vamos a darle otro trocito más. Y por aquí, quién están? Por aquí está Black Aya. Con el compiavis que no tiene nada. Vale. ¡Eh! ¡Hostia mierda! Ya nos, va, ya nos van a pegar. Ves tú aquí, te despistas un momento y ya <laughs> la lía parda. Pues vamos corriendo para la ciudad. Estos son los tíos estos de, de la polvareda. Ladro, lo, lo, los bandidos estos Vamos a la ciudad Que nos defiendan los guardas Y bueno, vamos, vamos a luchar ahí. Claro que no, claro que sí Ey, ¿esta gente no me defiende o qué? Ahora, venga, pues vámonos Al lío Al ataque Bueno, esto nos va a servir para que Para que nuestras Nuestros personajes Pues cojan un poquito de nivel Creo que está un poquito bajo Un segundito Creo que está un poquito bajo El, el audio de, del ambiente, ¿no? Vamos a poner un poquito La música más alta también Y el audio del ambiente Las pisadas Esto no sé lo que es SFX Vamos a ponerla así Que se escuche un poquito Los, los espadazos y esas cosas Vamos a dejarla así A ver qué tal Ahí vemos, ahí está Crono ahí dándole a este Quinto ahí con su... <laughs> con su arco Que a ver si puede ser, mira, ahí que le dé Crono a ese Y Blaskaya ya ha visto... ¡Ey, Vander, ¿dónde ha ido, tío? ¿Dónde vas? Ah, que se ha escapado uno por allí Está persiguiéndolo Vamos a ver si, si, lo, si lo pillamos Ah, no, no, no ha dado tiempo Lo ha pillado el, el... Lo han pillado antes Vamos, venga, a pegarle. Ah, no, no ha dado tiempo a pegarle. Bueno, le voy a dar pausa y ya le vamos a robar todas las cosas. Que esto lo vamos a vender del tirón. Que todo lo que se pueda vender es platica. A ver si organizando esto, no, esto no cabe. Bueno, no pasa nada. Que lo coja. Que lo coja el Esto Está un poquillo de farmeo, la verdad. Esto que lo coja quinto, ¿no? Esta será igual, ¿no? Junco arco. Ahí está. Daño de 11 a 22. Y este... De, ah, de 12 a 23. Mira, el nuestro es hasta mejor. Pues nada, vamos a cogerle la munición. Y esto, porra de púas. Daño por corte 0,14. Daño por corte 0,47. Este lo pasa que es contundente, daño contundente, que es en plan Arse de Maza 0,20 y este pues tiene 0, porque este es una, una katana que es de corte. Y este provoca 2 de hemorragia. Y este pues 1.20. Penetración de la armadura 30%. Este supongo que no tendrá. Menos 30, claro. Arse katana. Una armadura como que no. Bonus de ataque menos 2, daño de animales menos 10. Pues no sé, no sé si... Bah, me voy a quedar con esta, porque... Bonus de no ataque más 4. No lo sé, bah, me voy a quedar con esta, pero no, no lo tomo claro porque, en verdad... Bueno, esto no lo vamos a llevar. Ah, que este tío no está, no está muerto. ¿No se lo puedo robar o qué? Ah, porque estuvimos alejados. Vale, quinto se tiene que acercar. Es que quinto no sé dónde está, la verdad. Ah, vale, que está ahí arriba, ahí... Vale, bueno, pues se acerque. Ahí está. Ahí. Un segundito. Ahora cuál era. Este no era. Bueno, vamos a robarle ya de esta forma. Bueno, a robarle no, a saquearlo, porque ya está muerto. Este era. Pues vamos a quedarnos con eso. Y con eso ya no podemos, ¿no? No nos cabe. Bueno, tenemos aquí a Cronos. Para que saque a este tío. Y esto está mejor, ¿no? De defensa. Sí. Eh... Vamos a robar esto y esto. Ah, vale, Cronos no tenía, no tenía zapatos. Aunque creo que nadie tiene zapatos, ¿no? ¿O sí? No. Creo que está por aquí. Vale, es que zapatos no, no vamos a poner zapatos porque hacen que corran más lento. Y hacen que, que, que sean más lentos a la hora de correr, a la hora de, de combatir. Y como nuestros personajes son ahora mismo tan, tan mediocres en el aspecto combativo, pues como le pongamos más cosas que le impidan combatir mejor, pues van a ser todavía más mediocres. Entonces yo, quiero, yo creo que nos conviene... Eh, tener los ligeros de armadura, aunque, aunque reciban mucho daño, pero por lo menos que, que puedan esquivar más cómodamente y luchar más cómodamente. Vale, Black Haya, No tiene nada por saquear. Pues vamos a que saque a este. Porque, por ejemplo, los, los, estas botas altas de Black Aya. Eh, sí, le, les hace reducir la carrera un poquito. Pero por lo menos el combate no. No les supone limitación en el combate. Como este. ¿Veis que efecto efecto habilidad finta? Pues tiene 0.90 de, de penalización, digamos. Y efecto velocidad de combate, pues también la penaliza. Entonces eso no, no conviene. Vale, por esto nos dan más pasta. Ahí, pero no nos cabe. Vamos a seguir ordenando esto un poquito. Ahora sí. Vale, pues bien. Y... ¿Quién más? ¿Quién no tiene... Bueno, Vander puede, puede venir para acá, que se ha ido súper lejos. Persiguiendo a, a otro. ¿Y Avis dónde está, tío? Ah, Abid está ahí. Digo, ya se está escaqueando, quillo. Pues nada, espera que venga Vander A saquear por aquí. Todo lo que pueda. Porque este va a recoger los cadáveres ya para llevárselo a la prisión o yo no sé dónde se lo llevará. Mira, este tiene también más munición, Para quinto. Esto 300 y estos mil y pico. Porque estas botas, tío, estas botas sí son buenecitas, ¿eh? Veis que aquí ahí arriba a la derecha en azul pone estándar grado, eso es porque ahí, o sea, dentro de las mismas botas. Las hay de diferentes calidades según el, el herrero que las ha creado. Yo que sé, me acuerdo de, de cuando yo jugaba antes a este juego. Entonces, el estándar grado es como una, una calidad media. Eh, la mayoría de, de lo que tienen lo, los bandidos, esto pues es calidad baja, ¿no? Y esta, bueno, esta es calidad media. También hay calidad alta o especialista, yo que sé, no sé. Hay diferentes tipos de calidades. Esta es calidad media, pero bueno, aún así ya veis que, que hay las habilidades. Lo que está en rojo es que te penaliza, ¿no? Entonces veis que penaliza penalizará menos que la misma bota de calidad baja, pero bueno, sigue penalizando. Lo que pasa es que sí es bastante más cara, así que no la vamos a llevar para venderla. Y esto es que no nos va a caber. Este sí. Pues listo. Y quinto, a ver si puede robar esta munición. Perfecto. 1223, vale, ese es el mismo. Bueno, pues ya creo que hemos cogido más o menos todo lo que podemos llevar. Así que vamos a, a venderlo sin más. Igual lo podemos vender por aquí. Y a ver si podemos pillar alguna mochila de estas molonas. No sé por qué van andando, tío. Ah, bueno, esperarse que no los he curado. A los pobres. Venga, que se curen. No sé yo si tenemos mucho botiquín. De hecho, tenemos bastante poco. Solo tenemos Bander y, y Blaskaya con Botiquín y además está a punto de acabarse. Entonces le damos al botón de médico y todo el que tiene Botiquín se pone a curar a los demás. Porque además eh, vemos que Orón, por ejemplo, está bastante, bastante tocado. Se le acaba ya el Botiquín y a Blascaya seguro que también, ¿no? Bueno, pues vamos a vender las cosas y vamos a comprar, entre otras cosas, Botiquines que son vitales, vamos. Eh, bienvenido, vale. Esta es una tienda como de, no sé, de mochilero, va a decir, de senderismo, digamos, que venden mochilas, mapas, creo recordáis, y esas cosas. Muéstrame tus mercancías, por supuesto, le doy a pausa, que no, que no los entre hambre mientras estamos comerciando. Eh, bueno, vamos a venderlo todo. Ah, ya, pues también lo vendemos todo. Ya tenemos 14.000 de, de pasta, ¿eh? Ya. Ya está bien, ¿eh? Bueno, quinto tiene bastante munición. La verdad, eso también es bastante bueno. Esto fuera, esto fuera. De comida, pues también vamos bien. Mira, estas mochilas son mochilas de madera. Bueno, las mochilas y eso también penalizan a la hora del combate y a la hora de, de la carrera y demás, ¿eh? Bueno, de la carrera no. Pero a la hora de combate y de, y de la habilidad para, para esquivar golpes y eso, penaliza bastante. Es lógico también, ¿eh? Porque, hombre, luchar cuerpo a cuerpo con una mochila puesta. Y si encima la mochila está cargada, pues. Pues ya me diréis ustedes. Pero bien, creo recordar que en estas mochilas se podían acumular cosas. Es decir, que si toda esta carne, por ejemplo, simplemente ocuparía un cuadradito. Y pondría pues un numerito aquí de 6, que tiene 6 cosas de carne. Y en estas no. Así que vamos a comprar una mochila de estas. Encima son más baratas. Esta cuesta 800. pues la vamos a poner allá a Cronos. Vamos a poner otra a. No sé si ponérsela a quinto. Que es arquero y no lucha cuerpo a cuerpo. Vale, se la vamos a poner a quinto. Que al luchar cuerpo a cuerpo, pues. O sea, al luchar a distancia, creo que no, no, no le penaliza el combate. Hombre, si le van a dar un golpe, pues no, la habilidad de finta si se, si se la penalizan, pero bueno. En la velocidad del combate supongo que, que no. O igual dispara más lento, puede ser. En fin, que la tocaba, eh? Y bueno, vamos a comprar uh, botiquines. Estos son botiquines bastante tochos, pero joder, son muy caros. Cuestan 320. A ver si hay botiquines de los normales. De estos normalitos. Que cuestan 63. Pues son bastante más baratos. O estos 161. Va, vamos. Son, esto es lo que pasa. Curan 400. Y estos curan 150. Eh, bueno, vamos a tirar esto y ya está. Vamos a empezar por... Ah, bueno. Mander, coño. Esto... No lo he Vale. Venga, pues vamos a poner un par de botiquines a cada uno. Ahí, ¿ves? Mira, a esto me refiero. ¿Ves? Esto se lo han puesto ahí. Y a Cronos, pues también se lo va a poner ahí. Entonces, vamos a ponerle a, a Cronos y a Quinto un par de botiquines más extra que lo llevan en la mochila. Perfecto. Vale. Y estos son mapas que están muy bien. Porque esto te. Te, te lo diré. Te marcan el mapa. El, la, te localiza ciudades, pueblos y cosas así importantes. Este vale 500. ¿Lo podemos comprar? Venga, así vamos a comprarlo y este vale 500 también ¿cuestan todos 500 o qué? sí venga, vamos a comprar dos y, y esto, un saco de dormir también, también es bueno lo, lo, de hecho lo vamos a comprar porque esto es para cuando haya alguien herido lo ponemos en el saco de dormir y se recupera, se recupera antes vale, nos estamos gastando una pasta pero nos vamos a alegrar después a la larga ¿eh? ve, mira, le he dado el mapa aquí y bueno, vamos a. A ver quién tiene quinto, puede ser. O crono. el que tenía... Ah, no, quinto es el que tiene el mapa. Mira, fijarse. En el mapa ahora mismo solamente conocemos dos, dos ciudades, ¿no? Dos localizaciones. El Meollo, que es donde, donde salimos. Y esta ciudad de, lo, de los res, que es esto. O de los shacks, no sé. Nunca sé cómo se pronuncia. En fin. Y ahora, si le damos aquí con el botón derecho, creo que era. Se han añadido tres localizaciones al mapa. ¿Ves? Estas. Estas tres son nuevas. ¿eh? Entonces aquí vemos que tenemos otra ciudad. Y estos no sé lo que son. No sé si son pueblos o asentamiento Así, fortalezas o algo así. Y aquí vamos a darle otra vez. Que se añadan otras tres. O las que sean. Ah, bueno, solamente una, ¿no? Esta ciudad de aquí. Chuchos. Es que esta zona ahí con la niebla esa da, da un poquito de miedo, ¿no? Vale. Bueno, eh, tengo un poquillo una. Una duda de qué es lo que vamos a hacer ahora. Aquí, mira, aquí nos quedan todavía cosas por saquear, yo creo. Vamos a aprovechar antes de que se lo lleven a esta gente, a ver si queda algo por aquí que, que saquear. Este parece que está bastante entero. Y tengo que, tengo que terminar de curar a la gente. ¿eh? Ahora, ahora lo curamos. Vamos a saquear primero esto antes de que se lo lleven. Vale. Ey, esta creo que es mejor, ¿no? 0.47 y 0.39. Contundente 0.05 y esta 0.02. Vale, pues esta le voy a pegar el cambiazo. Que esta es mejor. Vale. ¿Ves que esta es de mala calidad, por ejemplo? Y este me voy a poner en un casquito, ¿no? Está protegido. Vale. Y esto vamos a ponerlo por aquí. Y esto por aquí. Esta se la damos a Blascaya. Vale. Y Blascaya que mire lo que tiene este. Vale. ¡Ey! ¿Qué pasa? Ah, vale, que este se está haciendo... ¿Este qué le pasa? Que se está haciendo dormido o algo, ¿no? Bueno, se no. 0,47. Vale, esto se lo robamos también. Y a este le vamos a robar también el arco. Le da pausa que viene ya el, el guarda de la ciudad a llevárselo. Ay, mira, este se ha levantado. A este le vamos a dar candela. Ah, no, no nos ha dado ni tiempo, joder. Qué tío, más agonía. Ay, mira, ah, no, es una mancha de sangre. Vale, pues vamos a vender esto también. Vamos a venderlo aquí en el bar. Y compramos, compramos ya comida. Aunque bueno, de comida no vamos mal. De comida no vamos mal. Y bueno, antes de comprar nada, vamos a, a terminar de curar a la gente. ¿Veis? Que eso está. Hay algunos heridos. orón está con las piernas hechas una mierda. Vale, ya están todos curados. Ahora sí. Vamos al bar. Eh, compramos comida. Igual hasta podemos contratar a otro personaje más. ¿Quién sabe? Y después, pues... Tengo la duda entre... Es que si, si vamos ahora a crear un asentamiento, aunque seamos seis, pero como somos seis. Seis peleles, por así decirlo, que, que combatimos súper mal. Una vez que creas el asentamiento... ¡Ey! ¿Qué le pasa a este? Que una vez que... Ahora te no sé qué le pasa a ese. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Ah, que una vez que hagamos un asentamiento fuera, o sea, independiente, eh, van a haber bandas de bandidos que, que nos van a atacar el asentamiento. Y claro, si somos tan malísimos combatiendo como somos ahora, es que no vamos a tener forma de defender asentamiento alguno. Entonces, no sé si quedarme un poquito más tiempo por esta ciudad, eh, coger dinero, comprar un poquito de equipo. Y ir y, y reforzando a, a los personajes un poquito, poco a poco, con las bandas de bandidos que nos encontremos. Y cuando seamos un poquito más fuertes, dar el siguiente paso y crear nuestro asentamiento. O jugárnosla y crear el asentamiento <laughs> independiente. Y si nos atacan, pues defendernos como podamos o salir corriendo. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Esa es la, esa es la duda que, que me corro. Vamos ¿eh? a ah, comprar un poquito de comida por aquí. Esto lo vamos a vender. Y esto también. Vale, yo creo que vamos bien de comida. Esta, otra de comida por aquí. Oro, vamos a ponerle otra de comida. Esto lo vendemos. Y quinto. Hostia, quinto no. Ah, bueno, quinto. Ah, no. Quinto no tiene nada de comida, joder. La comida que está en las mochilas creo que se comparte con todo el grupo. Así que al quinto vamos a meterle 10 de comida. ¿Veis? Que, bueno, la comida se acumula en grupos de 9, ¿no? Y Cronos, pues como lleva mochila también, vamos a meterle también bastante comida. Vamos a meterle otras 9. Más las que lleva aquí. Vale. Yo creo que así por el momento de comida vamos bien. Todavía tenemos 11.000 cats. Vamos a ver si este es un diplomático, este es un guerrero chek, ran el gigante, este es vagabundo. Vamos a ver si, si conseguimos reclutar alguno. Y este es soto, coño, como yo. Mira, hostia, ran el gigante, bastante buen luchador, vamos a ver si lo podemos reclutar a este. Porque con este no se puede hablar, pero con este sí. Y además el nombre me suena, la verdad, de, de que se puede reclutar. Run el Gigante, eres un guerrero forastera. Le podemos decir, uno de los mejores. Sé cómo manejarme en una pelea por mi cuenta. Realmente no. No odio el conflicto. Vamos a decirle que, que sabemos cómo manejarnos, aunque sea mentira. Una respuesta tolerable. Necesitas un, una cuchilla extra. Run el Gigante, pura sangre, check. 7.500 cats. ¿Te vas forastero? Venga, trato hecho, ¿no? O bueno, vamos a intentar regatearle un poquito, me parece un poco excesivo. O bueno, vamos a ver si tiene alguna habilidad. No encontrarás mejor aliado en la batalla que un guerrero Shek, forasteros. Y soy de los mejores en la tierra. Bueno, venga, trato. 7500. Igual hemos perdido la posibilidad de. Vale, este es como un personaje fijo del juego. Así que este no se puede modificar, no le podemos cambiar el nombre ni nada, ¿vale? Y este vamos a ver Bueno, vamos a ver cómo va el tema de las habilidades Si hemos mejorado con los combates estos que hemos tenido ahí A ver si hemos mejorado en, en nuestros atributos Bueno, este es el que acabamos de reclutar Que tiene 20 de ataque y 20 de defensa Nada mal 18 en katana 22 en armas pesadas Vamos a ver qué arma lleva Lleva aquí una espada larga Que es un sable En sable 18 Igual le podemos poner Le podemos comprar una, pesa, una arma pesada que, que tiene más habilidad con las armas pesadas, ¿no? Vale. Bueno, vemos que el tío es un guerrero, ¿no? Este ya. 20 y 20. 20 de ataque, 20 de defensa. Ya, eso ya es algo aceptable. Vamos a. Vamos, bueno, vamos, vamos a comprarle un poco de comida. Vamos a quitar esto. Venga. Y bueno, tiene un botiquín. Así que. Y esta. Aquí no se venden botiquines, ¿no? Bueno, pues ya está. Otra vez nos hemos quedado con 3000, cats. Otra vez estamos en la mierda. Pero bueno, eh, vamos a seguir viendo las habilidades. A ver, vamos a empezar por Bander. Bander, eh, bueno, ha mejorado algo, pero muy poco. Dos de ataque y tres de defensa. Oh, esto es vergonzoso, ¿eh? Aunque de trabajo es un máquina trabajando, ¿eh? 36. Blackaya ah, 12 y 12. Joder, Black sí sí pega ya, ¿eh? Y ya, aunque Blacalla cuando la contratamos sí tenía más habilidad. Es que nosotros partimos de cero. Bueno, nosotros digo bander. Eh, Orón, 12 de ataque, 5 de defensa. No está mal, no está nada mal. ¿Qué arma tiene Orón? Esto es un sable, ¿no? Vale, porque veo habilidad 4 en sable. ¿Y Blacalla qué arma tiene? Arma pesada. Que vale, tiene 11. Vale, entonces Blacalla y Orón, bueno, se, se defienden. Avis, Avis <laughs> no. Avis tiene 4 de defensa. O sea, 4 de ataque y 1 de, de defensa melee. Avis es que también es, es un tirilla, igual que Bander. Que quinto. Eh, quinto, lo que hay que mirar son estas habilidades. Porque quinto es arquero, ¿no? O ballestero, mejor dicho. Entonces tiene 2 de habilidad en ballesta. Y precisión de disparo, pues va cogiendo algo, ya va en 6. Bueno, no está mal. Bueno, no está mal. Está mal, ¿no? Pero bueno. Me lo esperaba peor, la verdad. Kronos, mira, Kronos ha subido bastante. ¿eh? Porque Kronos creo que empezó a, a, con, a cero, con, como Avis como, como y como Bander. Y ya tiene 5 de, de ataque y 3 de defensa, ¿eh? Bien, Kronos, bien. Y este... Ah, bueno, Ran Gigante, que lo hemos visto 20. Vale, yo creo que lo podemos mejorar un poquito más, ¿eh? eh el, el grupo en cuestiones de de combate vamos a ver podemos hablar con este no creo que nos dé el dinero solo tenemos 3000 pero igual se, se, se viene por 3000 o gratis yo que sé soto eres un guerrero tersatez eres un guerrero tersatez estoy buscando un nuevo clan eh, pues vente con los escutaris quiero ser capaz de pelear de ganarme mi camino a la otra vida a la pasarela pero aquí un sirviente nunca puede pelear vamos a decir que sí que se puede pelear con nosotros Agradecimiento, pero mi señor aún es mi dueño. Mi precio es de 3.000 cats. Pues lo podemos pillar por 3.000 cats. Que de hecho lo vamos a, a pillar. Eh, le podemos decir que huya con nosotros. Pero si el dueño está por aquí en la ciudad esta, no me quiero yo buscar enemigo. Y como tenemos el dinero, lo vamos a contratar. Vale. Eh, Soto lo vamos a poner. Este va a ser el compañero Pablito. Que es otro, otro compi de la comunidad. Pues ya tenemos a Pablito también. <laughs> La comunidad de los escutaris se ha agrandado, chavales. ¿eh? En un momento hemos pasado de ser 6 a ser 8. Pablito, que supongo será todo a uno, exactamente. Es un tirillas igual que Vander y que Avis, pero bueno. Poquito a poco se irá mejorando. <coughs> Perdón. Eh, vamos a comprarle algo de comida al pobre Pablo, que... Anda, bueno, algo y ya está. Bueno, así, porque nos hemos quedado sin pasta. O Se me había olvidado ese pequeño detalle. Ay, perdón. Que todavía tengo algún restillo de catarro. Eh, pues nada, gente, lo que vamos a hacer es otra vez ir a pica piedra. Bueno, a picar mineral. Porque es lo que, lo que hay. Para conseguir otra vez dinero. Eh, vamos a poner lo que vayan todos juntos. Y nada, cuando consigamos dinero, vamos a comprar un poquito de equipo. En plan, alguna. algún arma así buenecita, alguna armadura que otra. Y ya después, pues vamos viendo lo que, lo que vamos a hacer, ¿vale? Igual podemos visitar estas ciudades a ver esto qué, qué carajo es. ¿eh? Porque hombre, esto es una ciudad, pero esto, la gran fortaleza, no sé si. Bueno, supongo que será una fortaleza, pero no sé si será de los SEC o serán de bandidos o no tengo ni idea, la verdad. Entonces, eso lo, es lo que vamos a hacer. Vale, vamos a coger a Vander, Black Aya y Orón. Y los vamos a poner aquí en esta Mira de piedra o de cobre, perdón. Vamos a pillar a, al trío. Al trío peligroso de Avis Quinto Crono. El trío que da miedo. Y vamos a poner aquí a. Ah, bueno, esta creo que era de dos, ¿no? Sí, entonces vamos a poner a Orón aquí. Esta era de uno. Sí, de uno. Y esta mina de hierro era de 3, ¿no? Y a Pablito y al el, el gigante este, eh, no sé dónde pueda haber otra... Otra mina para picar, Mira aquí. No sé... Eh, mira, esta es de tres. Pues ahí lo vamos a poner a, a picar también. Ah, esto es lo del control de contrabando. Nada, le enseñamos los Bártulos. Que no tenemos nada. Nada que ocultar. Si hubiese por aquí otra. Es que. Me gustaría tenerlos a todos más o menos cerquita. Pero no, parece que no, que no hay por aquí nada. Para Que bueno, ahí están cerca de la ciudad, ¿no? Más o menos. Sí, los podemos poner aquí a estos dos. A Runner Gigante y a Pablo lo vamos a poner aquí. Que esto es hierro. Y hombre, si nos atacan, pues corremos para la ciudad. Y ya está. Me gustaría pillar alguna, alguna otra mina de cobre, pero es que no, no hay por aquí. Parece. Así ah, que nada. Bueno, gente, pues... Eh, lo dicho, vamos a picar un poco y. y ahora cuando, cuando tengamos dinero, pues volvemos, voy a hacer un cortecillo para pa no teneros aquí mirando, por ejemplo, a, a Brande y Blackaya como, como pican, ¿sabes? Esto no tiene mucho interés. Así que ahora volvemos. Ojo, espera, antes de irme. ¿Estos quiénes son, tío? Arquero bandido de la polvareda. Hostia, vamos a por ellos, ¿no? Estos creo que estaban. Los que, que, los que estaban por ahí, supongo. Sí, sí, estos son. Están heridos. Estos son los que estaban por ahí. Aquí tumbados en el suelo, supongo que se habrán curado al final y están saliendo y están huyendo. Porque si veis, están todos desvalijados. Porque lo hemos, hemos desvalijado nosotros. Le hemos quitado todas las armas y toda la armadura y todo. Así que aquí somos unos, venga, unos vengativos y, y los, vamos, los, vamos a, los vamos a atacar. Si es que es que llegamos. Porque ellos parece que corren más que nosotros, ¿no? Estos serán también otros compañeros, ¿no? Mira, este se ha, se ha quedado con el casco. A ver si pillamos alguno. Vamos a darle un poquito de velocidad No, eso se nos va a escapar A ver si pillamos a este hombre A este parece que sí Que lo hemos pillado ¿Ves? Mira, cuando nos atacan sale lo, en la imagen esta de, lo, de los dibujos de los personajes Esto en rojo Mira, voy a poner a Blasaya a picar Porque Blasaya es fuerte, tío Y van desnojos, Ya vienen esta gente a joder. Es que esta gente lo matan súper rápido y entonces me jode un poquito de que, de que no puede mejorar el personaje, ¿sabes? Y los otros ya se han pirado, ¿no? Evidentemente. No se han querido esperar ahí. No, no han querido defender al compañero. Nada, nada. No los veo ya, tío. Que encima con los gráficos del juego este tampoco es que, que se vea muy claro. Pues nada, pues Bander, te tocó. Te tocó picar otra vez, piedra. No, hemos mejorado nada, ¿no? Que va. Si le hemos dado un toquecillo y ya está. Pero bueno. Aunque no hayamos mejorado aquí el número, pero el porcentaje seguro que se ha mejorado algo. Pues lo dicho, eh, gente, que vamos a hacer el cortecito, aunque esperarse, joder, siempre que digo que vamos a hacer un corte, viene gente. Mira, estos son otro, otro clan de, de bandidos. Bandidos famélicos son estos. Que yo creo que a estos sí les podemos hacer frente. ¿Veis que tampoco tienen unos? está súper buenos. Además, están súper apaleados. Están súper heridos, tío. Así que este... Bander y Blaskaya le van, le van a hacer... Le van a hacer frente, claro que sí. A los bandidos estos famélicos. Es que, es que los vamos a atacar, de hecho. Venga, Vander, corre. yo A ver si pongo yo la cámara bien. O sea, pues Blasaya está, está pillando, ¿eh? Venga, Vander, que le pega a este. Ahí vemos que Blasaya está contra dos y está, está, está pillando un poco. Bueno, ahora está contra uno. Lo malo que Vander va, va a pillar ahora también. Oh, Vander se ha quitado ya uno de medio. Este, ¿Este que le falta un brazo? Ah, no, no, pero tiene un brazo Un brazo reventado. El brazo izquierdo, mirarse, fijarse como sea. Está es está la mierda. Aunque él es bastante mejor que yo luchando, ¿eh? Yo creo que, que Vander va a pillar. Y Blajaya también está pillando, madre mía. Vale, Blajaya ya ha caído. Eh, vamos a mandar refuerzo. <laughs> Hostia, es penoso, ¿eh? <laughs> Ni con unos bandidos famélicos a palear podemos, tío. Esto... Bueno, digo, vamos a resistir y a ver si mande... Hace un poder ahí. Bah, pues no. Y este lo malo que nos va a robar. Nos va a robar a todo. ¡Ey, Pablito! ¿Le están dando a Pablito? Oh, sí, sí, sí. Mira, mira. Esto cuando se pone así... Bueno. Cuando se pone en rojo es porque... Porque nos han visto enemigos, mira. Y aquí dice este... Parece que tenemos unos cuantos maniquíes de entrenamiento para atizarle. <laughs> ¡Qué cabrón! ¿Y estos quiénes son, tío? ¡Jefe de la polvareda! ¡Recompensa 2000! ¡Hostia! Este es Tocho, ¿eh? Y además Tocho luchando. Este nos revienta, vamos. Y además son unos pocos, ¿no? Sí, son... 4, 5, 6. Pues nada, Pablito y el gigante este. Nos va a tocar correr para casa. Bueno, para casa. Para ciudad. Vander y Blasha ya están ahí inconscientes. A ver si se recuperan. Bueno, se ha luchado bien. Y Pablitos corre. No he dicho que corra ahí. Ah, lo tenían pausa. Bueno, pues esto, esto es el verdadero Kenshi, gente. <laughs> Correr, de, correr de, los, de los bandidos al principio y luchar por, por tu vida. Y pillar, sobre todo pillar. Vale. Vamos a ponerle médico. Mira, estos cuando te están persiguiendo y demás, te, te aparece el icono este en rojo como para llamarte la atención de, oye, ten cuidado con este personaje que, que lo van a reventar. Joder, además ellos corren más que nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido suerte de que lo hemos visto con ventaja. Vale, y aquí. ¡Hostia! Es que son un montón, ¿eh? He, he dicho yo seis, pero no seis aquí, pero es que aquí vienen cuatro más, ¿eh? Vale, pues ahora vamos a la batalla. Que seguramente vamos a pillar. ¡Oye! ¿Pero dónde vais? Ah, vale, porque ellos van, van para allá. Yo, corre. Corre, Pablito, por tu vida. Que nos van a reventar aquí. Ahora sí. Vale. Bander, ¿qué le pasa? Black Aya, que vamos a poner un segundito. Black Aya, vamos a ponerle que cure. Y vale, bah, ve, veis que estos son unas bestias pardas, ¿eh? Los, los guardianes estos. Recuerdan, ciento este... Ellos son muy buenos, ¿eh? Habéis visto lo que, ha, lo que han tardado en, en... En llevarse a esa gente, ¿eh? Vale, esto lo vamos a pillar todo. Hostia, no. No, no, no. Yo no quiero que este sea arquero. Esto te lo vas a poner ahí. Y esto también. Vamos a ponerle un casco a este hombre. Y esto, es que este tiene el, el run el gigante, tiene hasta su, su armadura y todo, ¿eh? Que lo protege algo y todo. Tío, es un guerrero de verdad. Vale, Pablito ha mejorado algo. ¡Mira, mejoran defensa! Estaba en uno y ya está en tres, ¿eh? El Pablo, hostia, el Pablo también. Vamos a ponerle algo. Esto, vamos a tirarlo. Esto lo vamos a poner que lo proteja un poco. Vamos a poner el casco, la armadura. Y las botas no, porque las botas le van a ocupar demasiado. O sea, le va, le va a entorpecer demasiado. Y corre antes de que, de que los, de, los desvalijen todo. Ay, si pudiese yo llevarme al jefe de ellos, que no sé si está por aquí, o se lo han llevado ya. Porque si no lo llevamos nosotros... Eh, nos dan recompensa. Pero, ah, mira, es este, ¿no? Sí, 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 sí. Pablo, pues ¿tú este lo vas a coger? Bueno, lo vas a sacar primero. Vale, mira, estándar grado. Veis, esta, esta es mejor que esta. Lo vamos a poner aquí al lado para que, lo, para que se vea bien. Esta es de mala calidad y esta es de calidad normal. ¿Eh? ¿Veis la diferencia en los stand, ¿no? Esta resistencia a golpe contundente, 12%, y esta 24%. Así que esta se la vamos a poner a Pablito, que es un debilucho el pobre. Y esto también se lo vamos a poner a Pablito. Que como está débil, pues es para que sea un poquito más fuerte. Y yo creo que esto va a ser mejor que esto. Esto lo vamos a poner de secundaria aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Es que esto te da más 4 de defensa. Y esto te da menos 5 de defensa, aunque te da más 3 de ataque. Pero es que prefiero que, que se defiendan mejor. Ahora al principio, a que, a que ataquen bien. Vale, eso por un lado. Y ahora a este lo vamos a recoger: recoge, que lo carga al hombro. Y así lo vamos a llevar para. Vale, Pablito no tiene botiquín. No pasa nada. ¡Ey, a Bander! ¿Quién, quién lo persigue? ¿Vander dónde está? Vale, la calles se está curando. ¡Ay, mira! Vienen más aquí. Otra vez los putos famélicos estos, ¿eh? No nos dejan en palos, cabrones. Venga, pues van de a luchar. Ahora por la vida. Este, ah, bueno, es que de los tres que había, uno se está muriendo ahí. <laughs> mira, se ha quedado ahí como en pompeta el, el, el pobre bandido. El bandido hambriento, o famélico, como se llame. Y este, tío, este que tiene el brazo reventado y nos ha dado ante una caña que... impresionante, ¿eh? Es que tiene 10 de... de defensa. Y nosotros tenemos ataque menos 4. Es que, claro, así es imposible, vamos. ¿no? Venga, Bander. Dale, buena. Hostia, toma por culo, Bander. Huye, Black. Black, calla. Huye por tu vida. Uh, este corre más que nosotros. Nada, hay que, hay que pelear. A ver si aguanta un poquito. Venga, dale. Bumba. Uf, ahí hemos pillado otra vez. Hay que ver este que está en la mierda, ¿eh? Porque el brazo se le ha quedado en la, en la mierda más, más penosa, pero aún así nos, nos sigue dando. Bueno, vamos a Pablito aquí. Que Pablito va a, ir a la comisaría, que era... Oh, no, que es esta, creo. Esto es la policía. Y bueno, este Run, el gigante vamos a, vamos a poner que siga picando aquí. Y Pablito va a entregar a este hombre. No, que está ahí cargado. Ahí lo vemos, que lo lleva. Y aquí debería haber un policía al que le pudiésemos entregar nosotros a este tío. Aunque, bueno, ahora estarán ocupados llevándose a todos a todo los, que, los que han matado ahí. Así que vamos a ir entre medio al bar este. Vamos a... Bueno, al bar este. Sí, a esto es un hostal. Vamos a ir aquí. Vamos a, a comprar botiquín. Bander y Blahaya están ahí inconscientes. Hostia, la, la, que, está recibiendo, la que están recibiendo estos dos, ¿eh? <laughs> Increíble. Mira, este nos está robando el cabrón, ¿no? ¿O ¿no? Ah, no, esa Blahaya que se está recuperando ya. Vengamos, Blacaya Cúrate Que se cure y que, cu y que cure ahora a Vander Vaya reguero de sangre, ¿eh? <laughs> Qué bueno Y este reguero de sangre que sigue por aquí ¿Estos serán los...? Fijarse Hay un reguero de sangre por aquí ¿Este que le ha pasado? Ah, este que le han pillado Este no sé Aquí hay muertos por todos lados, tío Este juego es así no sé quién, quién le habrá pillado a ese. Vale. Black haya ha curado a Vander ya también. Era de lujo. Vale, Vander que ya va. Esto. Nah, esto es mierda todo. Bueno, lo vamos a pillar aquí para venderlo. Y esto ni merece la pena cogerlo siquiera. Y Vander está en coma ahora. Joder. Bueno, Black Haya que siga picando aquí. Y ya está. Iván después ya se despertará. Y vamos con Pablito. Bueno, vamos un momentito. A ver, a Avis. Hostia, que no están ni picando piedra. Me cago en la leche. ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Ah, vale, que está llena la máquina. Vale. Voy a poner un velocidad un poquito más rápida. Más rápida aún. Vale. Esto que está llena la máquina Significa que ya hay cinco, cinco piedras aquí Ahora lo bueno de la mochila esta Es que los minerales los vamos a poder acumular también Entonces eso es súper bueno Vamos a ir con orón A ver si ya ha, ha llenado esto también Evidentemente Sí, vale eh, Pablitos yo La cámara es, es terrorífica, ¿eh? Pablo sigue con el jefe de, de, de los bandidos ahí encima. Vamos a negociar. Sí, señor. Eh, esto lo vamos a vender. Me vas a dar un poquito de comida. Y bueno, botiquines este no tiene. Vale, de puta madre. Pues nada, no nos podemos curar todavía. Vamos a ver si, si está ya el policía aquí para, para venderle a, a ese. Bander sigue en coma. ¡Qué sangría hemos hecho aquí, madre mía! Bueno, se ha visto por fin un poquito de, de acción, de sangre, ¿no? Qué bueno. Pero eso es bueno, eso es bueno. Mientras más peleas haya, más van a mejorar nuestros personajes. Yo creo que Vander habrá mejorado en defensa algo, ¿no? Después de todo lo que ha pillado. Se la ha ganado. Mira, defensa 4. Creo que estaba en defensa en 3, ¿no? O en 2. Otra vez vienen estos dos. Los dos de antes, tío. El del brazo... Medio mutilado. Y ya está. tal vez viene nada por culo, tío. Pues nada, le va a tocar ya Y lo malo que está. Que tiene mucho peso. Tiene bastante peso. Por lo que va a pelear peor. No sé si tira la piedra aquí. Y ahora la pillamos otra vez. Vale. Así algo mejor peleará, ¿no? Vamos, Black Haya. Bimba. Que además le da, ¿eh? Le quita bastante vida, pero no, 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 lo, no lo acaba de, de matar. Y como está tocada también. Venga, buena defensa. Bimba. Venga, dale. Ay, mierda. Carcedos también, ellos atacan bastante más rápido. Venga, dale. Buena. Uno ha caído. Vamos, Blaskaya. Hostia. Ah, no. Este es Bander. Vamos, Bander. Arrescate, Blaskaya. Retírate y cúrate. Bueno. Que luche. Bien. Bien, bien, bien. Nada, cúrate. Ay, mira, por ejemplo. Este tiene los zancos. Esto, esto es bueno porque esto no te protege de nada. No te da armadura absolutamente de nada, pero te da eh, efecto de combate un poquito que, que luchen más rápido y, y que corran más rápido. Eso es bastante bueno. Esto sí lo vamos a robar. Hostia, ¿ve, ¿veis que me ha la comida? Es que lo, lo, los bandidos famélicos estos es lo que tienen. Que están hambrientos, perdidos. Y, y te roban la comida. Vale. Pues nada, gente. Bueno, Blaskaya, que le dé un poquito de, de comida a Bander. Y ya está. Y ahora, después, pillamos más. Pablitos, a ver si. Mira, con este tienes que hablar. No, joder, ahora se va, tío. ¿Dónde ha ido el nota ahora, tío? Ah, con este. Habla, habla con este. Vale, ellos no quitan el ojo del cuerpo de sobre, sobre tus hombros. ¿Vienes por tu recompensa? Sí, vale, y nos han dado los dos mil y pico. Y ve, y ya se lo lleva. De puta madre. Mira, a este sí la han, este sí han jodido un poco, eh. Este es bandido de la polvareda, pero lo han dejado libre. No sé si habrá pagado el rescate, yo qué sé. Sale reventadísimo. Vale, con Pablito vamos a aprovechar para comprar aquí botiquines. Vale, quinto, y esta gente estarán ya con esto casi cogido. Bueno, vamos a, vamos a darle todo el mineral a la Crono, que es el que lo puede acumular. ¿Veis? Vale, Pablitos, compra. Me, me sale Pablitos, <laughs> porque en la comunidad Pablitos muchas veces de lo decimos Pablitos. <laughs> Entonces, vaya a ver que, que lo digo así de vez en cuando, porque es que me sale solo. Venga, el Pablito aquí que compre Compre mochila. Bueno, mochila no, que compre bot Botiquines ¿Dónde están los baratos? Aquí Perfecto Y no sé si ponerle una mochila también, tío Venga, vamos a ponerle mochila Y ya pues que se vaya a picar Bueno, es que se cure lo primero ¡Ey! ¿Esto qué pasa aquí? ¡Hay pelea! ¡Otra bellos, Esta gente no paran de revienta a todos los bandidos que, que se aproximan, ¿eh? Vale, Pablito se está curando ahí. Vamos a ver si esta gente ya van pillando mineral. Poco, porque esta gente han estado más tiempo combatiendo que pillando mineral ni nada, ¿eh? Cronos. Y el, el RAN, el, el gigante este. Wow, este está cargado también. Bueno, ahora como va a venir Pablito a, a picar con él. Que ya está curado. Que venga para acá, Pablito. Y ya está. Mira, ¿este otro que se escapa o este es de los guardián de la ciudad? Sí, sí, este es un guardián de la ciudad. Que no sé qué estará persiguiendo estáis corriendo mucho en fin bueno gente eh, ya casi no me atrevo ni a decirlo porque cada vez que digo que voy a dar un cortecito y ahora vuelvo cuando cuando tengamos pasta pasa algo pero bueno lo dicho pego un cortecito y cuando si no pasa nada evidentemente pues volvemos cuando cuando hayamos reunido dinerillo vale muy bien, pues estamos aquí otra vez. Eh, llevo picando, bueno, llevamos picando piedra como, como tres días. <laughs> una barbaridad de mineral que hemos picado. Y ya, bueno, ya yo creo que va siendo hora de venderlo, porque si no, esto no va a acabar nunca. Uh, aquí hay una, aquí hay una forma que es impresionante. Creo que se han escapado algunos, algunos de aquí. Ah, no, no, porque esto no, es la, esto no es la policía. Hostia, aquí no sé qué ha pasado. Ah, vale, can. Ha había un pequeño asalto de los bandidos hambrientos estos y están pillando ahí por todos lados eh, vale vamos a recoger ya las últimas los últimos minerales que, que ya nos quedan por aquí ahora eh, pues píllalo tú vale vamos a vamos a reagruparnos vale quinto por aquí Bander y Blasca calla por aquí, que cojan ya los últimos minerales. Vale, están todos súper cargados. De hecho, mira que está a velocidad rápida el juego y, y van todos que no pueden no pueden correr porque van súper, súper cargados todos. Mira Bander todo lo que lleva aquí. Vale. Eh, Veis que tenemos 14.000 cats porque... En este pequeño corte había un par de veces que se, 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 les, ha llenado, se les ha llenado la mochila a Bander y Blackaya y demás. Y entonces pues lo hemos vendido ya algo de mineral. Vale, quinto. Deja ya de picar. Bueno, venga, esta última pepita ya. De cobre. Y vamos a la venta. Vale, gente por aquí. Pues nada, los reunimos a todos. que no pueden más yo creo que esto esto mejoraba creo que era la resistencia puede ser no Sí, mira mira no la fortaleza la resistencia no la fortaleza fijarse que está en 36 37 38 va y además va subiendo bastante conforme más peso tiene más uh, más te aumenta y la fortaleza determina tu capacidad de usar armas pesadas y armaduras sin extenuarte y de cargar cargas muy pesadas, incluyendo tus camaradas heridos. La fortaleza afecta a los traumatismos que inflige con armas pesadas, cuchillas tipo machete. Y cuando estás desarmado, es entrenada más rápido si usas armas pesadas en la batalla o si viajas con un inventario o cargas súper pesado. O sea que es importante, es para las armas contundentes que, que des más fuerte, vaya. Yo creo que fortaleza <laughs> estaremos bien fuerte porque casi siempre vamos súper súper pesados ¿eh? ¿Veis que le va aumentando más o menos a todo? Vale, bueno, ahora estaba peso parado eh, Bueno, vamos, a, vamos al bar porque vamos a, tener que, vamos a tener que gastarnos una pasta curiosa en comida porque como nos hemos llevado tres días picando Picando mineral sin descanso, pues la comida prácticamente no las hemos fundido. Por eso ya era hora de, de venir aquí a venderlo todo. Vale, enséñame lo que tienes. Vamos a darle pause. Vale, pues esto. Vamos a vender todo. Mira, por cada grupo de 9 que, que vendemos, tenemos 19.000 cats. Pues nos pasamos a 20.500. O sea, unos 1.500, ¿eh? más o menos, por cada nueve, nueve de cobre. O sea, vamos a coger bastante pasta ahora. Vale, aquí vamos a... A pillar comida. No sé si es más rentable pica, pillar una ración de esta grande, la verdad. Porque es que nutrición 125 y esto es nutrición 15. Pero esto cuesta 85 y esto cuesta 1100. Es que es súper caro. Es súper caro. Nutrición 20... Nutrición 15 es que prácticamente es lo mismo Nutrición 50 Va, Vamos a seguir con, con la carne Mira, estas cosas son de, de que se buscan bandidos, ¿sabes? Y son bandidos que están en busca de capturas Y si tú los pillas, pues mira, por ejemplo Ahí pone recompensa 10.000 Pues te dan 10.000 Si las mandas a la policía, digamos eso está, está curioso. Son como mini misioncillas que hay por ahí por el juego. Bueno, vamos a seguir vendiendo. Eh, Blaskaya no tiene nada. Eh, Orión solo tiene estas dos. Y vamos a darle un poquito de comida. A Blaskaya también vamos a pillarle algo de comida. Aunque bueno, ya os he dicho que, que la, la comida que tiene, por ejemplo, Vander en, en esta mochila se comparte para todo el grupo. Así que vamos a pillarle un poquito más. Vale, Orión, Avis tampoco tiene nada. Vamos a pillar un poquito de comida. Quinto, si tiene. Vale. Vale. Pillamos comida. Cronos también tiene un montón. Fijarse que nos daban 1500 por el cobre y por, por el hierro nos dan bastante menos. ¿eh? Por las 9 nos dan a unos, unos 800, creo, o 900. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Vale, vendemos todo el mineral. Pillamos otra vez comida. Vamos ah, a pillar bastante. Eh, este hombre. Ah, bueno, tiene todavía esto para. Esto se lo vamos a dar aquí. No sé si se, si se lo puedo dar así. Ah, parece que sí. Vale. Ah, pues mira, yo siempre me liaba darle a comerciar y demás. Que es un poco coñazo. No hace falta. Y Pablo también va cargado. Esto se lo damos a Quinto. Que no le falte la munición. Vale. Eh, tenemos 44.000 cats. Es una pecha de dinero eso, ¿eh? Así que vamos a coger estas 28. ¡Pum! Y nos quedamos con 42.000. Que yo creo que, bueno, podemos, podemos ya comprar un poquito de equipo. Vamos a ir viendo los stats de nuevo de los personajes. Bander tiene 3 de ataque, 4 de defensa. A Bander. Cualquiera se lo, lo revienta. Black ya está mejorando, ¿eh? Ya tiene 12 de ataque, 12, 13 de defensa. Aunque estos son sus stats básicos. Aquí vemos que tiene menos por el equipamiento. Porque supongo que tendrá esto que le. Claro, penalización. Ah, bueno, porque están, estamos en interior, entonces le, le, le penaliza menos 6. Espera, vamos a salir afuera. Que se va a ver más claro los stats, de verdad. Vale. Van de lo dicho. 3 de ataque, 4 de defensa. Black Aya tiene 12 de ataque y defensa 15. Porque tiene 13 más 2. No sé el más 2 por qué. Supongo que será por, por, por algún arma o algo. No sé por qué es el más 2. La verdad. Ah, ¿por esto puede ser? Ah, vale. Más 2 de defensa melee. Vale. Pues ya sabemos por qué. Orón tiene 12 de ataque más 5. Que tiene una penalización de menos 4. Supongo que será por el arma. Sí. Este tiene 4 de defensa y me lee una. Avis es muy blandito, ¿eh? Avis cualquiera le lo revienta. Al pobre Avis. Tiene, bueno, tiene 8 de ataque porque esto le da más 4 de ataque, pero claro, le, le quita menos, menos 4 de defensa. Entonces, defensa tiene menos 2. <laughs> El pobre. Me río porque es que me recuerda a Apis de verdad la comunidad que, que le damos bastante caña. En fin. El quinto tiene 3 de ataque y defensa 1. Aunque va a ballesta. O sea, tiene 2 de ballesta y precisión de 6. Cronos tiene 5 de ataque y defensa 3. Cronos, yo creo que ha sido de, lo, de los personajes básicos. Con básico me refiero a los personajes que empiezan con todo a 0 o todo a 1. Ha sido de los que más ha mejorado. Y este, este es el mejor combatiente que tenemos, ¿eh? 21 de ataque y 20 de defensa. Y Pablito, pues nada, Pablito el pobre lo hemos reclutado antes de ayer, como quien dice. Y, y bueno, ya ha mejorado algo. ¿eh? Ya. Ha pasado de uno de, de defensa melee a, a tener tres. Porque ha pillado. <laughs> ha pillado de los bandidos alguna, alguna hostia que otra. Así que bueno. Eh, bueno, gente, vamos a pillar algo de equipo. Tampoco nos vamos a gastar to todo el dinero en equipo. Porque es que si pillamos equipo ahora, significa que vamos a tener que minar piedra otra vez para conseguir otra vez dinero para comprar materiales de construcción. Que es súper importante eso. Esto es un weapon shop, que es una tienda de armas, y esto es de armadura, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, vamos a pillar Algún arma así buenecita. <coughs> Os recuerdo que todo esto que veis lo podremos construir, ¿eh? Nosotros, ¿eh? eh Venga a comerciar. Vale. Eh, vale, vamos a pillarle algo a Vander. Que tiene esto. Vamos a ver, Vander. Es bueno, da igual qué tipo de arma pillemos. Porque eh, ah, este es Pablito, perdón. Vander es... tiene dos en sable. O sea, vamos a pillarle un sable. Que ya que ha mejorado algo en... con la habilidad de sable, pues que siga mejorándolo. ¿no? ¿Y qué tipo de esto no se puede filtrar? Creo por tipo de arma. Mira, un sable del desierto, Uf, son 4000 lo que cuesta. Así si lo podemos organizar. Sable extranjero. Juega 21.000, es súper caro. Vale, vamos a ver si... 14.000, muy caro. Yo creo que por lo menos más de, más de 3 4.000 cats por, por personaje no nos podemos gastar en armas porque no, nos quedamos a cero en... súper rápido. Eh, espérate, vamos a quitarle esto. Vamos a ponerle el inventario de Bander. De y este es 0,47, 0,05 y 0,90. Mira, por ejemplo, una cosa así que son 2,500. Si sí podemos pillar, ¿no? Y esto tiene una penalización de menos 4 de ataque. Mira, yo creo que vamos a vender esta y vamos a pillar esta de 2.500, ¿vale? Porque esta pesa 6 kilos, o sea, es más pesada. Esta pesa 5, tiene 0.6 por daño por corte y 0.10 daño contundente. Y este 0.47 y 0.05. Esta tiene un bonus de ataque de menos 4 y esta de menos 2. O sea, vamos a ganar dos de ataque del tirón. Así que vendemos esta y compramos esta. Yo creo que esto hasta lo, lo podríamos vender. Porque la arma secundaria, la verdad es que no sé, no sé para qué la quiere, pero bueno. Pero bueno, por lo que, por lo que nos van a dar, que nos van a dar 45 cats, las vamos a dejar ahí, por tener algo de reserva. Vale, pues nada, Bander está ya listo. Vamos a pasar al siguiente, que es Black Aya. Que bueno, Black Aya, esto no está, no está mal, este arma, yo creo. A Black Aya, esa arma se la vamos a dejar por el momento. Si vemos que nos sobra mucho dinero, que no creo, pues ya le miramos, le miramos algo. Picador de caballo, orón. Esta este arma también es buena, ¿eh? Si se fijáis, es incluso mejor la, de la que yo le compraba a Bander. Así que esta la vamos a dejar también. A Avis, esta se la vamos a cambiar, yo creo. Avis, que creo que es bueno en katanas. O sea, vamos a comprarle una katana a Avis. Una katana que, a veces que no se nos vaya de precio. A ver, esto, ¿qué tal? Ah, esto es arma enactada. Arma contundente. Joder, ¿dónde están las katanas aquí? Mira, por aquí. Esto es sable, katana. Mira, esta, esta cuesta 4000. Defensa menos 6, tío. Es que la defensa de las katanas es una putada, ¿eh? Vale, esta vale 4.000 también. Bueno, 4.700, muy caro. Esta es de 2.500. Wakizashi, madre mía, vaya nombre. 0.59 de ataque. Y 1.20 de pérdida de sangre. 0.49, o sea, tiene más ataque. Esta tiene más 4 de ataque, pero menos 4 de defensa. Y esta tiene más data de ataque, pero te quita solo dos de defensa. Bonos interiores más 4. Daño contra humanos más 10%. Eh, pues yo creo que esta va a ser, ¿no? Uf, aunque esta está es bastante mejor, ¿eh? Me pasa es que es el doble de cara. Es el puto doble de cara. Vamos a comparar estas, dos. ¿no? Estas son 2100 y 2500. Vale, esta es un poquito mejor de ataque. Vale. Y esta se nos va de precio. Esta también. Esta también se nos va de precio. Bueno, vamos a pillarle esta. La de 2500 y listo. Y esto no sé si puede ir con dos, con dos armas. No, no, no tengo ni idea, la verdad. Vamos a dejarle las dos. Y ya está. Mira, fijáis, si, si le pongo esto aquí, se ponen 8 de ataque y defensa 0. Pero si lo pongo al arma 2, les suben los stats. No, no sé por qué. Así que se lo voy a dejar así. Y ya está. Vale, pues Javi está también listo. Eh, quinto. Quinto es que aquí no tiene armas de, de distancia. Así que a quinto lo vamos a dejar tal cual. Esto, igual, podríamos comprarle otra cosa. Bueno, da igual. No, no me a complicar mucho. Cronos. Cronos, esto tiene aquí una mierda. Cronos que es bueno con katanas y con sables. Vale, así que le vamos a dejar esta katana. Esta katana aquí. Y vamos a comprar un sable. Un sable. Medio que. 4300. Pues yo creo que este puede ser una buena opción. Que se nos va de precio un poco. Le puedo comprar el mismo que me he comprado yo. Venga, que haya igualdad. Este es 0.50 y 0.07 por contundente. Y este es 0.69 y 0.10. Tiene un bonus de ataque de menos 2 y de defensa de más 4. O sea, sí, este va a ser. Ese por aquí y este por aquí. Vale, perfecto. Pues Cronos ha aviado. Y ahora, el, el can, el gigante. Este se le dan bien las armas pesadas. A este le vamos a poner un arma pesada. Además, tiene 24 de fortaleza. Que, que es bastante fuerte, o sea que puede manejar la arma pesada bastante bien. Así que esto eh, lo vamos a quitar. No lo voy a vender porque a Pablito igual le ponemos la katana de, de, del canel gigante. Del canel gigante se lo vamos a dar a Pablito y así nos vamos a ahorrar. Porque yo creo que Pablito lo vamos a poner también con una katana de esta. Bueno, esto es un sable realmente. Ah, es un puto sable esto. Vale, entonces le vamos a dejar el sable este a Pablito. No podemos dejar así. Vale, vamos a poner la... No sé, no sé qué utilidad tiene poner las dos armas aquí. Igual no vale para nada, pero bueno, se la vamos a dejar. Y esto lo vamos a vender. Vale, y estábamos con Canel Gigante, que le vamos a poner un arma pesada. Y yo creo que se la vamos a poner de las buenecitas, ¿no? Ya que es el mejor luchado que tenemos. Vamos a poner un arma pesada. Buah, esta mola un montón. Lo que pasa es que es súper cara, ¿eh? Esta es un sable. Arma pesada. 15.000. Joder, es que me duele gastarme 15.000 ¿eh? en, en un arma, tío. Vamos a gastarnos menos. 12.000. Plancha. 4.000. 4.000. 5.000. Mira, esta igual, esta por 5.000 no está mal. ¿No? Porque es que 15.000 es demasiado. Y estas son 10.000. O Esta por 10.000. 0.24. Porque estas por. Estas son 5.000. 600, 0.20. Daño por corte, daño contundente 0.90. Y esta es 0.24 por corte. Y 1 con 30. 1.30 por contundente. Sí, vamos a pillarle esta, aunque cueste más caro, ¿no? Y además está muy guapa. Sí, venga. Pues esta va a ser. Perfecto. Vale, y nos hemos quedado con 24.000. mama. ¿Cómo se va el dinero en nada, eh? Vale, esto por ahí. Y vamos a. Ya que tenemos algo de, de pasta, vamos a intentar pillar algo de equipo. Aunque no, no sé si nos va a dar mucho, eh? Con 24.000 cats. Vamos, muéstrame tu mercancía, vamos a ir con Bander primero. ¿Podemos comprar camisas? Creo que no tenemos, nadie tiene, bueno, ya sí si tiene una camisa. Vale, no sé si aquí venderán camisas, la verdad, sí, mira. Buah, pero súper caro, 9.000 cuesta, ¿eh? 9.800, esta cuesta 4.000, esta cuesta 1.000. Vale, vamos a comprarle a vender esta de 1.000. Las calles ya tiene. Ahora le vamos a comprar esta de, dos, de 2.000. Y a ah, vamos a comprarle esta de... De 246. <laughs> Había ido al baratillo a comprar la camisa. Bueno, pero algo protege, ¿eh? Bueno, no, protege un 1%, es una mierda en realidad. Es una mierda. Esta se la vamos a dar a Quinto. Que como es el arquero, tiene menos posibilidades de que le den cuerpo a cuerpo. <laughs> y a Vi le vamos a comprar esta de 2600. Que le protege. El golpe contundente le protege un 8%. Resistencia a cortes 14%. Vale, esta sí es, es buena. Y el Quinto ya tiene. Cronos. Faltan tres, ¿no? Joder, no nos va a dar, ¿eh? Yo creo, el presupuesto. Porque es que estas son muy caras, tío. Uf, no me puedo gastar 4.000 o 9.000 en, en una camisa. No. Igual podemos hacer, no sé. Bueno, mira, estas son de 2.000. Vale, estas sí. 2.000. Y esta también cuesta 2.000. Que se la vamos a poner. Y Pablito, el pobre, es el que se va a quedar sin camisa, tío. Pablons te quedas sin camisa, tío. Es que tenemos 12.000, tío. No. Pff, gastarme 4.000 en una camisa. Es un golpe a la economía brutal, ¿eh? Vale. Bueno, por lo menos Pablo tiene un. Ah, no, este es Canel gigante, coño. Pablo tiene esto. Igual le compro a Pablo unos pantalones decentes. O una armadura, medio que. Si no son muy caras. Esto. Está un poquito mala. Mira, le vamos a comprar esta armadura. Que le da bonus de defensa melee más 5. Efecto de, la, de las ballestas Más 110, Hostia, esta se la podemos comprar a quinto Que le mejora a, Le mejora la ballesta, supongo qué efecto Efecto de las ballestas, 110, no sé No sé, la verdad, oh, o es que cuando te disparan Te hacen más daño, no lo sé, la verdad Bueno, vamos a comprarle esta Que es bastante mejor Que, que la armadura esta Vale Y le vamos a comprar esta Que son 3000, no, esta esta es de, ¿ves? Mira, calidad, alto grado. Eso es que es una armadura de calidad. Es igual que esta, simplemente que de mayor calidad. El precio se nota, son casi 4.000 cats y estas son 1.788. Pero también los stats se nota. Esta protege 21% de daño contundente, 28% de daño de corte y esta pues en 14%, 19%. Pero bueno, no está mal. Así que esta la vendemos. fuera. Espera, espera, espera. Que creo que vendió la que no es, ¿no? Alguien le vendió yo la armadura, si no me equivoco. ¿No? Ah, pues no. Vale, pues listo. Y esta... Bueno, esta la vamos a vender también. Esta arma ya no la queremos para... Bueno, Pablo. No te, no te hemos comprado camisa, pero tienes una armadura más... Molona, ¿no? Vale. Bueno, pues hemos mejorado algo el equipo. Tampoco es que sea el, el equipo mejor del mundo, ni mucho menos. Pero bueno, algo es algo. Y así cara lo que podemos hacer es ir a esta tienda de. Esta es la tienda de, armadura, de, de armas. E ir a esta tienda. Mira, estas son casas residenciales que está, la, la podemos hasta comprar, ¿sabes? Las casas estas. Y dentro de las casas podemos poner edificios. O sea, podemos construir estructuras y demás. No sé, igual no es mala idea. Oye, ¿esto qué es? Buah, esto lo vamos a sacar nosotros. Del tirón. Porque a esta gente ni se la han llevado. Estos estarán todos muertos, ¿no? Sí, están todos muertos. Efectivamente. Y no se han tomado la molestia ni de, ni de llevárselos. Vale, esto... Bueno, me lo, voy, lo, voy a, lo voy a coger todo porque lo vamos a vender. Aunque por esto nos van a dar una mierda, pero bueno. Algo es algo. Ay, no, no merece ni la pena, en verdad. Es que por esto que te dan. Valor de venta 45. No merece ni la pena, pero bueno. Ya que estamos. Todo es bienvenido, ¿no? Venga, habéis vea por ese. Este hey, no lo puedo ni saquear, ¿o qué? Vamos a atacarle El pobre, ya que está reventado <laughs> Mira, ahí está Abby, buena No sé si ha mejorado, pero algo algo Y ahora pues vamos a vender todas las, todas las cosas que tenemos La vendemos aquí Sí, vamos a comerciar. A ver, ¿qué hemos pillado? Esto y esto. Esto y yo creo que esto también. Por aquí nada. Esto que es que es una mierda. Por esto nos dan 12 casas. O sea, en verdad no merece la pena perder tiempo en esto, pero bueno. Ya que lo hemos cogido, habrá que venderlo. Esto si me... Mira, me da bonus de interiores más 2. Si me lo pongo de arma secundaria... ¿Me da algo? No, no. ¿O sí? No. Ah, pues se vende. Toma por culo. Vale, pues eso listo. Eh, Vamos a pillar alguna algunas ventas más. Que eso es súper importante, que después se gastan muy rápido. Bueno, quinto tiene cuatro. A ah, ver, vamos a ponerle otra más. Ahora otra más. Blasca ya tiene cuatro. Y Vander también tiene cuatro, vale. Así me vale. Pues, gente. Ya vamos a, a intentar pillar materiales de construcción. Eh, antes, que antes que pillar los materiales de construcción, vamos a ver. Mm. Los edificios, una choza pequeña, que va a ser como un poquito el primer edificio que vamos a construir, ¿no? Tener una casa. Y cuesta cinco materiales de construcción. Vale. Después hay que tener una mina de piedra. Porque al, al tener piedra se saca. Se, se extrae la, la piedra. Evidentemente. Y con la piedra después. Se hace este edificio. El procesador de piedra. Y con la piedra extraída de la mina. Con el procesador de, de, de piedra podemos construir eh, material de construcción. Ojo, me ha costado explicarlo. O sea, se saca la, la, la piedra de la tierra de la mina y esa piedra se, se, se convierte en material de construcción una vez que esté procesada con esta máquina. Entonces, necesitamos placas de hierro y para la mina de piedra, materiales de construcción. Vale, o sea, eso creo que es lo básico para pa empezar nuestra, nuestro campamento, ¿vale? Vale, entonces necesitamos pues un edificio para hacer una casa, ¿no? Evidentemente, que es lo mínimo. Son 5 materiales de construcción, más 3 para hacer la mina de piedras. Son 8 materiales de construcción y 6 placas de hierro. A ver si nos da con, con el dinero que tenemos para pa comprar eso, ¿vale? Eh, esta es la tienda de, 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 de materiales. Esto es como un polvero, como se dice aquí en mi tierra, a las tiendas estas de materiales de construcción. Vale. Un segundito, dejarme chequear una cosa. Vale, va todo bien. Eh, venga, vamos a darle a este hombre. Queremos comerciar, sí. Vale, ve, Aquí hay un montón de materiales diferentes de construcción. Hay algunos que, que no conozco. Yo, por ejemplo, componentes robóticos y demás, no sepa sé qué valen. Supongo yo que a medida que avanzas en el juego, pues te irán haciendo falta. Para construir torres, robots, yo qué sé, no sé. No sé ni lo que se puede construir, la verdad. Vale. Mira, este tío también vende, vende botiquines, que no lo sabía. Eh, mira, estas cajas grandes son los materiales de construcción. Cuestan 120. Dijimos que necesitábamos 8, ¿no? Eh, no sé si, si en, la, en las mochilas estas de madera se pueden almacenar. Vamos a intentarlo. Ah, pues sí. Son 8 lo que necesitamos. Vale, 8. Y... 5 eh, placas de hierro, ¿no? Que cuestan 129. Ah, mira, no son tan caras. Yo los recordaba bastante más caros los materiales, la verdad. Los recordaba bastante más caros. Vale. Pues entonces. Eh, entonces nada. Bueno, con eso tendríamos para iniciar un poquito nuestra. Nuestra aldeucha. Nuestro poblado. Nuestra independencia. Eh, tenemos todavía 9.000. Cats. ¿Vale? Eh, con estos 9000 cats, no sé qué podemos hacer, la verdad. Los podemos ahorrar. Y vamos a dejar a. Bueno, nos vamos a exprimir todos en grupo. Iba a decir, vamos a dejar a Orón o, a, o algún personaje aquí en esta ciudad para hacer de comerciante, digamos. Pero yo creo que. Eh, Va a ser mejor que vayamos todo el grupo junto, que somos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que vayamos con los 8 personajes a algún punto del mapa. Estación de paso, tío. ¿Eso qué es? No sé lo que es. Bueno, ya la exploraremos luego. Eh, yo creo que una buena idea es irse por aquí. Ya le he dado ahí, ¿eh? están yendo los personajes a este punto aquí. ¿Qué hay aquí? No tengo ni idea, no me acuerdo, la verdad. Pero esta zona verde parece así como, no sé, como más fértil o algo, ¿no? Oye, ¿por qué se está separando Bander y Quinto, tío? ¿Por qué no vais todos juntos? Sí, aquí todos juntos. Vamos a darle un poquito de, de velocidad. Que no se pegan aquí tres días andando. Vale, bueno, lo que estaba diciendo eh, Que esta zona Parece que es como fértil, ¿no? Así que vamos a ir ahí Igual llegamos y es un pantano de mierda, ¿eh? Puede ser Porque esto, esto es todo un secarrar, evidentemente Aquí... Porque, a ver, lo que me gustaría a mí La idea que yo tengo en la cabeza es montar un, un asentamiento Con nuestras granjas, nuestros cultivos Ser completamente independiente a, a largo plazo, digamos entonces, para eso necesitamos una zona que sea mínimamente fértil, que haya un mínimo de, de agua. Creo que había pozos y eso para construir para el agua y demás. Entonces, si construimos en nuestro asentamiento aquí, por ejemplo, o aquí en medio, que es un secarral, pues ahí no vamos a poder cultivar nada, ¿no? Vale, le voy a dar un poquito de velocidad. Os iba a decir que os hago un corte y cuando llegamos al sitio volvemos, pero no, este es el primer viaje, la primera expedición, vamos ahí viéndola. Y bueno, si no pasa nada, pues tampoco tampoco vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Tampoco estamos súper lejos, la verdad. Vale, parece que van a tomar este camino de aquí. Vale. Ahí vemos a los personajes andando. Tengo puesto este icono para que vayan todos juntos, ya sabéis. Que no vaya cada uno por su lado. Esta zona es una zona molona también. Ey, 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 ey ¿esto ¿quiénes son? A ver si los pillo. Bandido hambriento. Va, esto nos revientan también. Aunque podemos. No sé, tío. Le, le intentamos. Le intentamos hacer frente. Venga, vamos a echarle cojones. Es que no sé si son demasiados, tío. A ver cuántos son. Vamos a contarlo. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Buah! Nos revientan, tío. Esta gente nos revientan, seguro. Vamos a echarnos para atrás. Carajo. Vamos a ser realistas. ¿No? O, o los llamo. Le lo intento llamar la atención con, con uno. A ver si, si atraemos a, alguno, a alguna gente de esta. Venga, va. Le extendemos después una emboscada. Es que no sé si, yo, si vendrán todos a por mí o no. Bueno, he cogido a Bander que va, que va súper pesado. También vaya torpeza, tío. Vamos a coger a avis <laughs> Vamos a utilizar Abyss de carnaza. A ver si no se me van, tío. Ah, mira, vieron para arriba. No, no creo que, que me hayan visto, la verdad. Vamos a poner velocidad normal. O son. son Ah, son pasivos, tío. Ah, no, no, no. Oh, no, no, no. ¿Qué coño pasivo? Hostia, Abyss es súper lento, ¿eh? Nos van a canear. Quieren comida, tío. Quieren la comida. Bah. Mi intención era que Iwapi ya que nos persiguiesen solamente dos o tres y que el resto del grupo saliese. No sé si, si igual es que quieren hablar. No, no quieren hablar. Lo que me quieren reventar. Y no me fijo, hostia. Son... No son buenos porque tienen unos stats de mierda de 4 de ataque y 2 de, de defensa y eso. Pero claro, es que nosotros llevamos a. A Vander, Avis, Quinto Crono, Pablito son, son más mierda todavía. La verdad. Y encima llevamos mochila, ¿eh? Que eso. Venga, vamos a. Oro que vaya por este. Hombre, la suerte que tenemos a, a un par de gente que son bastante buenas. ¿eh? Vamos a meternos la mochila aquí, que igual así no, no nos estorban tanto. Creo que nos también llevaba mochila. Y quien más quinto llevaba mochila también, ¿no? Creo que eso... Ay, ah, Pablito. Esos son los cuatro personas que llevan la mochila. No sé si al, si al meter la mochila en el inventario te la quitas de la espalda y, y te dejan de estorbar, digamos. Quinto que le pega a ese, que, que pega al bulto. Va, batallaza, chavales, vamos. Vamos, quinto, pégale a ese. Hostia, quinto está pillando también el pobre. Quinto, aléjate. Nada. Nos revientan. Bueno, pues lucha. No sé, no sé cómo está saliendo esto, gente, ¿eh? Avis ya ha caído si <laughs> el primero en cae. ¡Wow! Runner gigante ha caído también, tío. Esto pinta mal. Esto pinta muy mal. Vale, y voy sin guardar ni nada, ¿eh? Que. Ojito. Eh. Sigilo, ¿arte es muerto, Pablito. No te levantes. ¿Dónde está Pablito? Hostia mierda, no, ya no sé... Se... A la mierda el sigilo. A estos que están ya inconscientes, les voy a poner que se hagan el sigilo. Eso es en plan de si cuando se, se recuperen, pues que, que se hagan los inconscientes y ya está. Blasca ya está aguantando. Pablito lo van a reventar. Sí. Haciéndose el muerto las haya vale. Pues ya está, nos robarán, pero bueno. Nos van a robar la comida los cabrones. Con toda la comida que teníamos. No, no hemos matado ni uno, tío. Sí, no, alguno habrá caído, ¿no? No. Joder. No hemos matado a nadie. No hemos matado a nadie. Somos lo peor, ¿eh? Vale. Bander eh, y Blasayos ya han vuelto, Vamos a ponerle que nos hagan sigilo ya. Bueno, no, no. Creo, ya creo que se habrán ido, ¿no? Esta gente. Sí, supongo que sí. No sé dónde están. Bueno, no pasa nada. Venga. Vanderley y Blahay han sido los primeros en recuperarse. Pues que curen a toda la peña. Bueno, pues la expedición no, no ha podido empezar peor, ¿eh? <laughs> hemos, hemos sido muy valientes nosotros a meternos con los bandidos famélicos, esos que, es, que lo vuelvo a repetir, que son súper malos. Es lo peorcito de, de lo peor de, de este mundo Kenshi, <laughs> Son súper débiles, pero claro. Nosotros que no somos más fuertes tampoco, como habéis podido comprobar. Es verdad que nos superaban bastante el número, ¿eh? Nosotros somos ocho y ellos por lo menos eran 15 o 16, ¿eh? O sea, casi el doble. O el doble incluso, no sé. Venga, pues. ¿eh? ¿Qué curen ahí a los personajes? Un segundito. Y bueno, lo vuelvo a repetir, todas estas palizas que nos den van a servir para, para curarnos, para mejorar, ¿eh? Venga, Bander, sigue curando a la gente, joder. Y cúrate a ti mismo. Y Blascaya también, cúrate a ti mismo. A mí, bueno, mira, esta de las tareas... Mira, les he puesto a todos la tarea de médico. Eso significa que, que curen automáticamente a, a, a todos los compañeros heridos. Ve, Se pone aquí la tarea médico. Vale, quinto. Parece que se va recuperando también. Cronos también. Recuperación de coma. Bueno, Avi está en coma, el pobre. Oron también. Quinto, creo que tenía aquí un. Vamos a sacar el catre. El catre de campaña, que lo tiene quinto aquí. Ah, pero... Joder, quinto que tú... Ah, vale, vamos a ponerle la mochila. el saco de dormir, que se puede poner yo creo, ¿no? Es que al poner el catre, eh, la gente que está en coma se recupera... Se recupera antes. Ah, sí, mira, ahí está. Este es el que le había dado antes. ¿Ve? Ahí hace el catre. Y ahora, por ejemplo, el runner gigante este que está en coma, pues lo ponemos aquí. Y ahí se va a recuperar bastante rápido. Y se va a curar también bastante antes. ¿Ve? Ahí está. Avis que estaba en coma también. Lo ponemos en el catre. Y listo. Que se recupere. El pobre Avis que ha pillado tela. Pero mira, ¿eh? La ha subido la, la defensa melea a cuatro, chaval. Vale, estamos ya todos. Pues quinto que recoja el saco. Ahí está. Bien gente, bien. Y vamos a ver que... Mira, en la, en la defensa, en ataque no sé yo si hemos mejorado mucho porque nos han, nos han reventado. Pero en defensa seguro que hemos mejorado algo porque hemos pillado, ¿eh? Fijarse, Oron 6, Avis en 4, Quinto en 2, que estaba en 1, Cronos en 4 y Pablito en 5. Vale, poquito a poco señores. Bueno, pues ahora, va, ahora van muy lentos porque habrá alguno que, que tenga la pierna o el tobillo o lo que sea herido. Mira, la pierna izquierda de Pablito está en menos 12. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque a Pablito lo vamos a recoger. O oh, entablillar heridas. Ah, no tenemos. Entablillar extremidades es un, es un botiquín especial. Vale, como Pablito está que no puede andar. Ah, bueno, Vander tampoco puede andar mucho. Va a decir, lo recogemos y ya está. Pero es que mira cómo va. Vander va también cojo. Así que vamos a soltarlo y ya está. Iremos poquito a poco, señores. O bueno, podemos coger a Oron que coja Vander Y Cronos que coja Pablito. Que lo recoja. ¿Ve? Y así vamos corriendo otra vez. Bueno, no. <laughs> no vamos corriendo porque supongo yo que irán demasiado pesados, Cronos y. Así ah, que nada, bueno, vamos a, a soltarlo y ya está. Soltar. Listo. Bueno, pues vamos aunque sea andando. ¿Qué vamos a hacerle? Dijimos que íbamos a ir por aquí, ¿no? O por aquí. Esta zona parece como más ancha. Vale, pues vamos a darle otra vez caña. Que vayan lento, pero lo más rápido posible. Mira, aquella torre, ¿qué carajo será? Tiene que estar como por aquí, ¿verdad? No me fío yo mucho, ¿eh? De eso. Esta zona, por ejemplo, que es así una zona. ¡Hostia mierda! Otra vez vuelven a atacarnos. Cabrones. Bandidos hambrientos, otra vez nos, nos vienen a atacar, tío. ¿Cuántos son? Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es que son 15, son muchos. Con tantos nos vamos a poder. Y más estando como estamos, que estamos súper, súper reventados. Y ya el sigilo no nos va a servir de nada, ¿no? No. No nos vale de nada. Pues nada, chicos, a la batalla. Otra vez. Joder, espero que no muera nadie, tío. Me daría Me daría pena, ¿eh? Pablito ha caído ya, que está reventadísimo. ¡Hostia! Gran gigante. Huye, <laughs> ya que te han dado una hostia increíble. ¡Huye! Hostia, no sé qué ha pasado ahí, ese pedazo de bug. Vale, ahí ya quedan poco, ¿no? Queda Orón. Y Gran Gigante que luche con esta gente. Que demuestre lo buen guerrero que es. Joder. Le acaban de pegar un palo. Que flipas. Joder, pues ni, ni por esas, tío. Madre mía, qué desastre. ¿Quién queda? Black calla. Vamos, tú puedes. Ah, quiero ir con Playa, a ver si, si, si puedo. Por lo menos para quitar a la gente de aquí en medio. Va, como me persiguen. ¿eh? Brutal. Venga, Black. Aguantad lo que puedas ahí. ¡Guau! Wow, está aguantando, ¿eh? Está aguantando un montón. Mira, mira cómo defiende. ¡Guau! Wow, ya es imposible. Pero aguanta bastante, ¿eh? Llorón que sea! Yo le había dado a, a que se hiciesen los muertos, pero... Y gran gigante. Es que lo malo de que, de que se levanten y vuelvan a luchar es que al, fin, al final lo, lo, acaban, lo acaban reventando. Y nos van a reventar. Joder, que se hagáis los muertos. Vamos a quitar las tareas. Corre bla calla. Huye. No, imposible huir, tío. ¿Qué ves? Ve, es que este estómago menos 3. Es que ya es peligro de muerte esto, ¿eh? Cuando la revienten puede que, que muera. Incluso. Vale, Bander se está haciendo el muerto. A ver si pasan de largo. Porque, Black... oh, joder, Black se sigue, joder, qué... qué resistencia tiene, ¿eh? Vale, que se cure. En sigilo. Vander que se cure también en sigilo. Madre mía, vaya palizota que nos están pegando los mierdas a esto, ¿eh? Alguno está tocado, pero... Nos han reventado completamente. ¿eh? Cúrate tú. Vale, Blasca ya se está curando también. Y ha curado a, a Rane. Quinto también está curando por ahí. Vander, cúrate tú también. Madre mía, qué paliza, ¿eh? Y cura toda este. Vamos a, ver, a darle velocidad a esto, que se vaya despertando la peña. Y todos en sigilo, por favor. Que no quiero que vengan otra vez lado. <laughs> la pandilla. ¡Uy, ¡Oh, mira, mira! Aquí se están dando con alguien, no sé con quién. No sé quiénes son con los que están luchando. Jefe de la polvareda, vale. Se han juntado los, los, los bandidos de la polvareda con los famélicos estos. Ganarán los de la polvareda. Lo malo es que los de la polvareda suban por aquí y a nosotros nos revienten. Mira, este es uno de los que hemos reventado nosotros, yo creo, ¿no? Ran el gigante está ahí recuperándose del coma. Vale, estamos todos curados, supongo, ¿no? Vale. Pues quinto. Vas a hacer tú. Tu cate de campaña por aquí. Y me gustaría irme ya de este sitio porque aquí nos van a reventar. Vale. Ahora vas a coger a este. Tengo que tener a esta gente vigilada. Es que esta gente va a subir por aquí. Y no quiero que me vean. Porque como nos vean... Como nos vean estamos, estamos en la mierda. ¿eh? Vámonos todos un poquito para acá. Están todos reventadísimos, tío. Están todos hechos en mierda. Vale. Estamos todos en sigilo los azules que nadie nos ve por el momento y el solecito este así es que estamos a pleno sol y entonces es bastante fácil vernos obviamente vale, estos se retiran, parece que la cámara la cámara está limitada a, a X distancia de tus personajes entonces ya no puedo moverme más para allá entonces no sé lo que pasa, pero parece que se van que se están yendo, ¿no? había ahí hay una matanza y parece que se están yendo para el otro lado, o sea, perfecto ¡Toda esta sangre es nuestra, gente! <laughs> no sé por qué... Nadie está ya herido, ¿no? Vale, herido me refiero con la barra roja aquí, ¿eh? Están todos curados. Vaya sufrimiento. Vale, el... Este ya está normal. Vale, ya estamos todos en pie. Venga, quinto. Pues tú coge otra vez... Esto y los desmantela. Y te llevas el saquito de dormir. Orón, te vienes para acá. Uf, me, me ha cojonado al besto Son cabras. Cabras salvajes. <laughs> eh, no sé si nos han. Oh, no sé si nos han robado toda la comida, tío. A ver. ¡No! No nos han robado. La comida por lo menos. La comida de las mochilas, la otra creo que sí, ¿eh? ¡Eh! ¿Alguien nos ve? ¿Qué está eso en rojo? Serán las cabras, espero. Sí. Vale, pues. Es un poquito problema porque. Nos han robado bastante comida. Toda la comida que llevaban los personajes en el inventario normal no la han robado. Simplemente la de las mochilas es la que, que no han visto y no nos han robado, pero las demás sí. Pero bueno, ya que estamos a un paso... Hostia, mierda. Me temo... Me temo que esto, esto verde no es zona fértil, sino es eh, <laughs> zona pantanosa de mierda. ¿Vale? O sea, jodido. Jodido porque por ahí eso da, eso da miedo. Yo por ahí no me metería. Vamos a explorar si es toda la zona igual. O por aquí quizá... Es que ve, estos parece que son pantanos. Joder, eso es una mierda, ¿eh? Vamos a ver si igual por aquí es una zona menos... O pues mira, o esto. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver si esta zona también es, es zona como esta, de pantano. Porque esta zona... Muy fértil. Bueno, será fértil porque allí crecen plantas, pero ahí tiene que haber unos bichos que, que flipas, ¿eh? ¿Ves? Mira, esta es la cámara que yo estoy mirando. O sea, esta zona es así. Y esto es como un verde, pero grisáceo. Vamos a ver si este verde. Este verde de por aquí. Bueno, es este verde grisáceo igual. No sé, vamos a ver si esta zona sigue siendo pantano. O quizá esta. Vale. Y otra opción es irse a lo mejor a una zona por aquí o algo así. Pero esa zona es bastante pequeña, parece, ¿no? En fin. Vale, voy agachado, pero creo que vamos a levantarnos ya. Vamos a ir sin sigilo. Vale, eh, hemos dicho que vamos a ir por aquí, ¿no? Bueno, aquí. Está un paseo, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa antes de llegar ahí, pero bueno. Y más al ritmo que vamos, tío. Andando. Venga, vamos a dar. ¡Hostia mierda! Sigilo. 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 Creo que nos han visto, tío. No jodas, otra vez los, los bandidos famélicos estos, tío. Siguen siendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son menos, ¿eh? Pero aún así eh, nos revientan. Porque no es por nada, sino porque nosotros estamos súper, súper tocados. Vale, parece que ahora no nos ven. Uy, le voy a dar... Parece que no nos ven ahora. Joder, de verdad, de verdad tengo ganas de, de, de que se recuperen nuestro, nuestros personajes y, y poderle, poder hacer frente ¿eh? a, a la pandilla de, de escoria que, que son esta gente, tío. ¿Alguien nos ve? Supongo serán los animales salvajes. Sí, son esta gente. Los Garru. Que son herbívoros, menos mal, porque esta gente también. <laughs> Mira qué bicho. Pero son herbívoros inofensivos. Vale. Vamos a dar un poquito de caña. Yo creo que por aquí no nos ven. No nos ven esta, esta pandilla de. De bandidos famélicos Ah, mira, es que aquí hay más, tío Es que aquí hay más Son lisiados Y esta gente sí están en la mierda Uh, pues este grupo Sí le podemos hacer nosotros frente, ¿eh? Ese grupito sí Nos vamos a tomar la revancha Ah, ay, espera Que se están pegando aquí Ah, no, 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 esta es la sangre de antes Vale, este grupo se va. Son, son de la misma facción, pero. Bandidos, famélicos hambrientos. ¿Y estos quiénes son también, no? Por, por lo menos de aspecto. Sí, también. Me pasa que son como dos grupos distintos. Yo creo que si a esta gente le metemos. Estos no nos ven. Vale, ahí vamos a darle velocidad normal. Que se ve la batallita. Vale, creo que, lo, que, lo, que el otro grupo no, no, no nos ve. Y creo que ahora a esta gente por fin sí le vamos a dar caña. Quinto, dale a ese. A este quinto. Quinto hace lo que le sale de las pelotas. Y de hecho está haciendo más fuego amigo que, que enemigo. Pero bueno, no pasa nada. Se le perdona. Pero ¿por qué no le das a este, tío? Vale. Bien, gente, bien. Por fin ganamos una batalla, aunque, aunque hayamos cogido a los lisiados estos. Podría ser peor. Vale. Están todos curados, supongo. Vale. Y aquí esta gente es que no creo que tenga nada útil. Vamos, vamos a ver por si por si acaso, pero no creo que tenga nada útil. Efectivamente. No tienen nada. Los pobrecitos sí son los... Ah, mira, esto será de la carne que nos han robado antes. Cabrones. Seguro, vamos, que es de, de la carne que nos han robado. Bueno, hemos recuperado parte del botín. No mucho. Ah, mira, otras dos. Vale. Bueno, listo, vamos a dejarlo. Ah, se están muriendo la mayoría, pobrecitos. Este no, está inconsciente, pero vamos, va a morir. Venga, pues vámonos. Parece que nos estamos recuperando un poquito de, de las heridas. Que ya me, medio corremos. Y vamos a seguir el viaje a, a no sé dónde, la verdad. Vamos ahí, por ahí. Porque es que este camino nos lleva directamente a meternos ahí. Y es que eso me da miedo, en serio, meterme en el. en el fe, Fenagal ese. Que no sé. lo que puede, lo que puede haber ahí dentro. Porque ya, ya os digo que en este mundo de Kensi hay mucho. mucho bicho raro. Hay muchas arañas y. Yo qué sé. Y más bichos. No recuerdo exactamente los nombres ni cómo eran, pero sé que hay mucho, muchas criaturas que te pueden matar, vaya. Y aquí, si nos importa, vamos a guardar. Aunque ya os digo que mi intención es, es jugar y, y ya está. Y lo que pase pasó, si, si muere algún personaje, pues una pena. Lo hemos perdido, le guardaremos el, de, el debido duelo y ya está. Pero tú sabes, siempre está bien guardar por si acaso. Vale, por aquí... Joder, vamos súper lentos, ¿eh? Hemos dicho aquí, ¿no? Que supongo que será por aquí arriba. Es que esto, vamos a hacer una... ¿Cómo era? Lo de hacer la prospección esta. Vale, agua... Pues mira, agua dice... Ah, claro, agua dice que hay por esta zona. Evidentemente, que es el pantano este. Por aquí nada, fertilidad. Bueno, mira fertilidad, hay bastante. Hierro. O sea, esto es piedra. Hierro hay. Como dos milas de hierro, ¿no? Parece que hay por aquí. Que será. No sé dónde está. Ah, mira, aquí hay una. Y aquí habrá otra. Por esta zona habrá otra de hierro. No. Ah, mira, aquí. Vale. Y cobre. Cobre. ¿Cobre hay? Ah, pues mira, esto parece que... No, esto es hierro. Y esto es hierro también. Cobre no sé dónde dónde hay, pero no se ve, ¿verdad? Aunque ya os digo, el cobre es, es importante para comerciar, pero a la hora de crearte tu campamento, eh, creo que el hierro es más importante que el cobre. También os lo digo. Vale, cobre yo creo que no hay, ¿eh? Por esta zona, o yo no lo veo. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir todos juntos. Que el quinto se quede atrás. Buah, es que esto. Eso da miedo. Es que no se ve. Aparte, que no se ve una mierda, ¿eh? ¿Quién querría tener el campamento ahí, ¿eh? Es que dejarme un momentito que vea una cosa. Por ejemplo, pozo. Pues mira, sí que hay agua. Hay 60% de agua. Igual hasta esto no es ni tan mala zona para construir. ¿Ves? Por aquí ya hay... Demasiado cerca de otro pueblo, tío. Pues no sé qué pueblo está cerca de aquí. Veis, pues mira, 60% de agua. Verdura. Rendimiento de los cultivos un 10%. Claro, es un ambiente árido. Si lo pongo por aquí, seguro que... Que mejor, ¿no? Bueno, bueno, vamos a, vamos a seguir explorando la zona. Vamos a ir por aquí. A ver qué tal vamos de comida. Ah, bueno, todavía tenemos comida. En las mochilas. Sí. A pesar del saqueo que hemos sufrido, nos queda comida todavía. ¡Ey, ey! ¿Por qué se vas por, por abajo? ¿Por abajo no? Quiero evitar pantanos a toda costa. Vamos a darle un poquito de caña. Que vaya un poquito rápido. Claro, darle rápido lo malo es que te puedes comer muchos enemigos sin verlo de antes. Descubriendo campamento del exilio. Vamos a hacer un pause aquí. Que hemos descubierto. Mira, el campamento del exilio, tío. Y estamos muy cerca de estación de paso que no sé lo que es. ¿eh? Ah, aquello. Esa es la estación de paso. Por lo visto. Ya que estamos nos podemos asomar incluso. Aunque bueno, no. Vamos a intentar hacer nuestro campamento. Y una vez que ya lo tengamos hecho, eh, ya miramos para... Eh, ojito, ojito lo que se está moviendo por ahí. ¿eh? Bandas de los huesos. Uf, no me gusta eso nada. ¿eh? ¿Y por aquí qué hay, tío? Vamos ahí en sigilo. Por ahí se ve un grupo de algo, ¿no? ¿O no? Ah, no, no. Y esto, tío, es que esto está. No sé, no tiene, no tiene buen aspecto esto, ¿eh? Campamento del exilio. Esto no sé si es algún campamento de. Desierto STEM. Eso tiene pinta de ser algún campamento de, de bandidos o algo, ¿eh? Ahí tenemos cobre. Hierro. Más hierro. ¡Ey! Sí, mira, aquí, aquí. Esto es algo. Estos son los putos bandidos famélicos, tío. Que igual a estos sí les podemos dar, ¿eh? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tío. 9. Yo creo que 9 le podríamos dar, ¿eh? ¿Y esto de qué facción es, tío? Estación de paso. Mira, hay un bar. Yo creo que eso es una zona pública. O sea, pública me refiero, que no es una facción así de bandidos ni nada. A dejarme ver cómo, cómo estamos de salud. Bueno, de salud estamos casi todos, tan recuperados, ¿eh? Venga, vamos a, vamos a intentar meterle mano a esta gente, tío. Fuera, sigilo. Vamos a tope. Vamos a ir con quinto el primero, que es el que lleva la ballesta. A, 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 a ver si somos capaces de, de pegar un tiro por ahí. No puede bajar por aquí. Están por aquí, ¿no? Joder, vaya rodeo que... ¿Qué van a hacer, no? Vale. ¡Ay! Oh, espera, 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 para, para, para Espérate, que ya me parece a mí esto muy bonito. Es que creo que hay otro grupo por aquí. He visto a dos grupos. He visto a dos grupos. Ah, mira, sí, está uno aquí y otro aquí, vale. Esperarse que igual con un grupo puedo, pero con dos no creo, ni de coña. ¿Estos cuántos son? Ah, si ¿sí se pueden ver dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y aquí hay, aquí hay algunos más que no sé cuánto. Ocho y nueve, parece que son grupos de nueve, ¿no? Uf, me parece jugársela mucho. Porque el segundo grupo, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido? No lo veo. Bueno. Esto está lleno de minerales, ¿eh? Cobre, hierro, por aquí había más, yo creo. Mira, están los dos grupos juntos, tío. Aquí no... Aquí nos van a reventar. Vámonos para acá. Estamos corriendo. Eje. Esta gente, creo que nos han visto. No. Que son dos grupos de nueve Y con 4, 6 y 9. Sí, y esta gente también. Es que con dos grupos es imposible. Con un grupo yo creo que sí. Sí le podíamos hacer frente, pero dos, imposible. Bueno, gente. Eh, no sé cuánto llevamos ya de directo, pero. Vamos a llegar hasta esta aldea, vamos a ver qué hay y lo vamos a dejar por aquí, este capítulo. Y ya pues volvemos con el capítulo 4. Bueno, ya se pone un poquito interesante la cosa, ¿no? Ya habéis visto la dura realidad de este mundo, de que nada más que sales un poquito de la zona de confort eh, te llueven los palos. Zona fronteriza. Estación de paso, tío. Es que aquí no te, no te, no te da información. No. Pueblo, estación de paso. No sé si será como una especie de minifacción o algo. Mira, aquí una fogata. Estas fogatas si así sueltas por el mapa hay que tener cuidado porque suelen ser fogatas de bandidos y demás, ¿eh? Bueno, llegamos al bar. Yo espero que aquí nos reciban bien, <laughs> que puede ser que esto nos metamos... Ah, mira, aquí hay gente, ¿no? Vamos a ver esto, que... Cazadores de tecnología, vale. Esto creo que son unas facciones neutral, que están buscando tecnología por ahí, obviamente. Vale. Por el momento no nos han, no nos han atacado, eso ya es algo. Y mira, hay bastante gente aquí en este bar, ¿eh? Igual podemos hasta reclutar más... más... Más personajes. Eh, no sé quién es el dueño del bar, tío. Supongo que será este, ¿no? Mo, ¿ves algo que te guste? Vamos a hacer negocio. Sí, este es el dueño del bar. Vamos a comprar comida, ya que nos la han saqueado parte. Mira, estos son los, los, estos, los, los botiquines para pa las extremidades. No sé si comprar, es que son 300, tío. Bastante caro Vale, eh, no sé si habíamos cogido algo para pa vender, creo que no, ¿no? No Pues poco más podemos hacer Vamos a ver si podemos saquear, o sea, perdón, saquear eh, Hablar con alguna gente Estos son, creo que son mercenarios, ¿no? Que estos eran para contratarlos, para guardaespaldas o para proteger tu puesto de avanzada. Esto, por ejemplo, si hacemos nuestro pequeño, nuestra pequeña aldea, los podemos contratar para que protejan la aldea. Y eso está bastante bien, es bastante útil, ¿eh? Porque así cuando vengan una banda de bandidos a saquearte la aldea, que eso pasa bastante a menudo, eh, pues ya tienes protección, ¿no? Y aunque tu grupo sea eh, un grupo de, de tirillas como es el nuestro ahora, pues ya tienes a los guardaespaldas esto, a los mercenarios. Lo que pasa es que son bastante caros, creo, ¿eh? Un día, 2.000 mil cats. Por día, ¿eh? Y ya veis que los días aquí pasan volando. ¿eh? Vale. Ahora mismo, pues no. Ahora mismo no, no, no lo podemos permitir. Lo podíamos, es que podíamos contratarlos para pa que nos protejan cuando nos estamos desplazando por el mapa, pero entonces no tiene gracia. En el sentido de que si hay una banda de, de, lo, de los bandidos estos famélicos, pues los mercenarios estos se los van a, a cargar en cero coma. En un segundo, porque ya veis los stats. Son 33 de ataque, 34 de defensa. Son, o sea, son, esta gente son unos combatientes de la hostia. Este es el capitán que es 50 de ataque, 50 de defensa. Entonces, esta gente se los cargan tan rápido que a, tu, a tus propios personajes no le das tiempo ni, ni de mejorarlo, siquiera. Vamos a intentar hablar con, con alguien por aquí. Eo, ¿te vas fuera del pueblo? ¿Quieres unirnos? Seguro podría emplear, emplear nuevos reclutas. Perfecto. Pero tengo... Claro, pero tengo una pequeña tasa de reclutamiento que necesita resolverse antes. ¿Ves? Necesito 3.000 cats, viajero. ¿Me ayudarás? Te la deberé. Vamos a preguntarle si tiene alguna habilidad. No, pero aprende muy rápido, vale. <laughs> Está bien, venga, pues... Pues lo vamos a reclutar. Aunque, uah, bueno, ya le he dado, pero... Iba a decir, me debería haber esperado porque igual hay otros personajes... Más tocho que este, porque este tiene pinta de ser un personaje bastante flojito en atributos. Este personaje, pues, va a ser el compañero Wossi. Que es otro. Otro miembro y administrador de la comunidad. Va a ser Wossi. Va a ser de lo, el bueno el segundo humano del grupo. Confirma, Ya tenemos a Wossi. Pues todos los demás son Sheik, pero este el Wozy va a ser un humano. Ahí está. Y seguro que es un tirilla, evidentemente, todo a uno. ¿Vale? Pues ya está. Woci tienes que mejorar, tío. A ver con qué va equipado. Con una katana. Y con nada de armadura. Estupendo. Vamos a ver si alguien más quiere, quiere hablar. Mejor que no estés mirándome, chaval. O te tendré mejor que no. Le podemos po le po nos podemos poner un poquito agresivos y preguntarle, o tú qué, te estoy observando, además estoy pensando en contratarte, ¿qué te parece? Vamos a decirle, o tú qué, vamos a ponernos chulos. Yo te, te cogeré los dedos de los pies, del tirón, sí, limpios. Entonces eh, luego te, te meteré el corazón y también el hígado y al final vomitaré to todo dentro de tu pecho. <laughs> sí, y utilizaré tus dedos de los pies para coserlos. Para coserlo con refuerzo. No sé muy bien lo que significa. Toma ya. ¿Y tú qué vas a hacer? Por eso te contrataré. ¿Qué dices? Vamos a ver qué. ¿Qué? ¿En serio? Te lo diré a mí. Digo que por supuesto lo estás. Pero no soy gratuita. Los tontos del culo son gratuitos. Yo no. 3.000 de los grandes. Es mi oferta. Eh, vamos a ver si hay otros mejores. Vamos a hablarle a este. ¿Qué pasa? No. EO, te vas fuera de la ciudad. ¿Necesitas reclutas? Si ¿Sí, quieres asociarte, sí, seguro, aunque primero necesitaré 3000 cats. Ayúdame y te pagaré mi deuda. ¿Alguna habilidad? Va realmente no. Vamos a vamos a seguir preguntando. Por si hay alguien más dispuesto a unirse que que sea un poquito mejor. Mira, esta ¿Tienes cinco de ataque? Se promete. ¿Tienes interés por formar una banda Andariegos? Claro, estoy interesado. Solo voy a necesitar primero 3.000 cats. Pago como pago de seguridad. Pago en señal. ¿Por qué no me acompaña gratis? Por supuesto, ahora no quiero que me dejes plantada y con el culo al aire en las afueras, ¿verdad? Dame algo de valor de manera que no sea un trozo de carne desechable, liso para un esclavista. Claro. Esto debería estar bien. Hostia, vale, al final hemos pagado los 3.000 cash igual. Joder. Vale. Este va a ser el compi Belmont. Belmonte. Joder, vaya, vaya tropa de escutarés que estamos creando aquí, ¿eh? Tenemos a Wazi, a Belmont. Y todavía tenemos. Ahí, ya no nos va a dar. No, no tenemos, no tenemos para contratar a más gente, yo creo. A no ser que alguien se quiera unir gratis a la causa. Cirujano plástico, hostia puta. Eres un tío de aspecto alcohólico y muriento que hace girar un bisturí en cada mano mientras te habla. ¿Qué va a ser, hombre mío? Un estiramiento facial, 200 cats. Eh, vamos a decirle que sí. ¿Y esto para qué es, tío? Ah, esto es para cambiarte el aspecto, chaval. Esto es para cambiarte el aspecto, vale. Vale. Uy. Vale, pues hemos perdido 200 cats para nada, porque paso de cambiar el aspecto a la gente. Y este, este que está aquí. Ah, este es un diplomático. Del gremio de los mercaderes. Y este es un. También un diplomático pacificador sagrado, de la nación sagrada, vale. Y este es un mercenario. Vale. Pues bueno, podemos contratar aquí a más, más peñas, ¿eh? Vale, hemos contratado a Woz y a Belmont. Lo malo es que esta gente ahora pues están súper... súper débiles, ¿no? Como es normal. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. Eh, ya en el siguiente capítulo vamos a explorar Calle hay en esta casa. Vamos a dejar ahí un poquito de misterio. Y... Y la verdad, no sé cómo vamos a seguir. <laughs> Sinceramente, no tengo ni puta idea de, de, cómo, de, de cuál va a ser el siguiente paso. Para empezar, yo creo que aprovechando la cantidad de, de, de minas de, de piedra. O sea, perdón, siempre digo piedra. De hierro y cobre que hay por aquí al lado. Vamos a, a minar un poquito. Vamos a conseguir dinero para contratar a los dos personajes estos que nos quedan aquí. Y para tener un grupo lo más numeroso posible. Y después de eso, pues vamos a seguir buscando una zona para instalarnos. Yo pensaba que esta iba a ser una zona buena, pero parece que no. Igual puede ser por aquí. O puede ser como... Mira, ardeas de la Es que esto de la ciénaga, tío, Una ciénaga no, no, no pinta muy bien para pa instalarse, ¿no? Igual vamos a tener que subir hacia arriba y mirar aquí cerca del río o algo así. Porque esto es territorio o crown tío. Estos son... Es una, una... Yo creo... Bueno, de lo que yo conozco, de lo poquito que yo conozco del Kenshi, Okran es una religión bastante potente. Son los típicos paladines súper super bien pertrechados, pero son unos nacionalistas, racistas y súper... Mmm, bueno, iba a decir súper... Super, bueno, no, sí, súper religioso Que creen en, en el dios Okran. Y entonces, como tenemos una banda de Sheik, <laughs> solo somos dos manos... Al ir con, con estos personajes de otra raza que no sean humanos, eh, esta gente son súper racistas y nos van a atacar automáticamente. Entonces no es buena idea mudarse allí. Aquí puede ser, en esta especie de, de playa, pues lo, lo podríamos llamar. No sé si esto es una buena zona. Pero bueno, primero, en el siguiente capítulo, vamos a explorar a ver esta zona, ¿qué tal es? O, o mira, o esta zona que parece que tiene aquí como un mar, ¿no? No tengo ni idea de, de cómo será esto. Vamos a explorar eso. Y... Y ya está. Ese es el próximo objetivo. Encontrar un, un buen sitio donde instalarnos, ¿vale? Pues nada, sin más. Nos vemos en el episodio, en el, en el episodio 4 de Kenshi. Escutaris. Venga, un saludo. Hasta la próxima.